Hablemos de lo que no existe. Episodio 19. Ángeles caídos. Bienvenida a Familia Nocturna, un episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy me acompaña Vero, pero antes de presentarla y antes de iniciar con estas historias, déjenme pedirles que se suscriban al canal, que apoyen este contenido cada vez que vean los episodios Tomen una fotografía de pantalla, suban a sus historias y etiquétenme en Instagram. Y así yo también voy a poderlo subirlo a mis historias, etiquetándolos a ustedes, dándoles las gracias por el apoyo. No habéis dicho esto, pero gracias por estar aquí. Yo sé que las historias que nos vas a contar el día de hoy los hemos platicado en confianza y son historias muy fuertes que realmente han afectado tu vida. Entonces agradezco la apertura y la valentía. Este. Siéntete en la confianza, estamos aquí en familia, con la familia nocturna, somos un, una comunidad de apoyo, somos una comunidad de, de personas que han resonado estas historias porque también las han vivido y saben lo vulnerable que podemos llegar a estar por eso. Entonces, estás aquí en casa y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pero, me dijeron por ahí que tienes varias historias que contar, ¿es cierto? Sí, bueno, es que a lo largo de... De mi adolescencia, juventud, hubo un montón de cosas que sucedieron en casa. ¿Qué te parece? Si para ser justos, te comienzo contando una historia y entonces ya me cuentas las tuyas. Va. Esta historia me la contó Mary. Me la contó hace unos días. Y siendo lo más honesto que se puede al estar en un medio de comunicación, tengo que decir que tuve que recortar la historia no puedo contar muchos detalles porque siento que es una historia tan real tan tan cargada como de vida que siento que es algo que se puede llegar a transmitir y no traiga efectos tan beneficiosos entonces tuve que recortar muchas partes sin embargo creo que la médula de la historia y, y el trasfondo permanece. Mary tuvo una situación muy difícil de repente en su casa se dio cuenta que una persona con la que vivía que creyó que era la persona con la que iba a construir toda una vida era un enemigo oculto y era alguien que no le había mostrado realmente como su otra cara tenía que ver mucho con sus creencias y con sus prácticas religiosas que ella de repente se da cuenta que forma parte de un culto muy extraño no no diré detalles qué tipo de culto y qué cosas hacían pero ella cuando se entera entra en shock. Habla con él, discute del tema, deciden separarse, porque era algo ya prácticamente irreconciliable, y ahí es donde empiezan a ocurrir estas cosas que te voy a contar. Mary un día, estando acostada, comienza a escuchar una música en su habitación. Se le hizo extraño porque era esta música antigua como de los circos. Okay. La del tararara, tararara, tararara. Creepy. Sí, y de hecho ella menciona que era muy espeluznante porque no sonaba como una canción de alta fidelidad, sonaba como una canción vieja, de esos armatostes antiguos que tenían ruido blanco. Uh -huh. Se le hace extraño. Al final, ella supone que el ruido viene del exterior, así es que abre bien los ojos. Revisa que no está dormida. Bueno, se da cuenta, se pellizca y checa y dice, no, pues si sí, sí hay un ruido, ¿de dónde viene? Se para de la cama. Y se da cuenta que viene de la zona del televisor, en el mismo cuarto. Entonces dice, tal vez se prendió algún aparato. Uh -huh. Y cuando empieza a caminar para allá, empieza a sentir como miedo. Le empieza a recorrer toda la columna, como una sensación como eléctrica. Empieza a darle una sensación como de estar acechada por algo. Y empiezan a temblar los pies y ella se da cuenta. Ahí le cae el 20. A qué se refieren las personas cuando dicen que a veces pierdes la fuerza en los pies y se sienten como de espagueti. Dice uh -huh. me, me quedé congelada porque sentía que si daba otro paso me iba al piso. Entonces me contuve, respiré y fue como pues no, yo no veo nada. Solo escucho esa canción. Me voy a acercar, me voy a acercar. Donde da el siguiente paso, la canción empieza a sonar, pero detrás de ella, justo en la entrada de la habitación. Empieza a ver de reojo, no se ve nada, pero viene justo del centro del umbral de la puerta, donde no hay absolutamente nada que la pueda reproducir. Se da cuenta que la música no viene del exterior, viene de dentro de su casa, pero de ahí, exactamente donde está. Se si asusta es un chingo. Se es asustó un chingo, no tiene idea de que jamás nadie le había contado algo así, ni nadie le había dicho que este tipo de cosas podían suceder. Por sus creencias cristianas, uh -huh. ella hace la matemática y dice: Esto es algo oscuro. Esto es algo oscuro, tengo que hacer algo. Decide empezar a girar como que lentamente en lo que recupera fuerzas y empieza a caminar, pero con pasos decididos. Cuando cruza el umbral, la puerta se empieza a cerrar lentamente, solita. Y al cerrarse, se empieza a abrir lentamente la del piso de abajo de la casa y lo ve porque al pie de las escaleras se ve donde empieza a entrar la luz. Y ella en chinga sale corriendo de la casa. Wow. Una semana después, porque ya no quiso estar en la casa durante ese tiempo, mm. una semana después pues, dice, pues tengo que volver. O sea, tal vez nada más fue algo pasajero. Tal vez hasta lo soñé. Y ya sucede esto que después de este tipo de eventos, nuestra mente te la juega con, ¿habrá sido verdad? Sí. Sí. Pero lo que ocurrió esa noche, para ella, fue un caso que le dio certidumbre que lo que había vivido no había sido un sueño. Ella se va a dormir, todo ocurría con normalidad. Y entonces, en el sueño, de repente se da cuenta que ella está en la habitación el día que ocurrieron los eventos, pero no es ella. Ella se ve a un lado de la cama y se está viendo dormir. Y entonces ve cómo desde la puerta entra un sujeto muy alto, totalmente oscuro, que no tiene rostro, y empieza a caminar hacia una esquina. Y entonces abre algo similar a una boca y desde ahí empieza a salir la música. Y entonces se ve cómo ella misma empieza a despertar y empieza a revisar si está despierta, se pellizca la mano y se da cuenta que está reviviendo el evento. Pero ahora sí puede ver lo que realmente estaba ocurriendo en ese cuarto. Cuando ella se para de la cama y empieza a caminar y tambalea, la cosa que estaba ahí sonríe más. Y entonces, haciéndole caso omiso a la gravedad, pone sus pies en la pared de esa cosa y empieza a subir por la pared y por el techo. Empieza a caminar hacia ella. ¡Qué fuerte! Y entonces ella, cuando lo llega a pasar, es donde ella empieza a escuchar la música en la entrada. Esa cosa estaba ahí, pero en el techo, volteándola a ver a ella. No. Cuando corre, la cosa esa estaba agarrando la esquina de la puerta desde arriba. Y cuando sale, voltea a verla, pero a la que estaba en el sueño, le sonríe y cierra la puerta y se pone enfrente de ella. Y dice: Sí, fui yo. Y entonces ella se queda en blanco, pero no se puede despertar. Y le dice. Vete de mi casa, no eres bienvenido, no sé qué seas, pero no eres bienvenido. Y entonces le dice, no, a mí alguien me invitó a estar aquí y ahora este también es mi hogar. Y no me voy a ir. Wow, ¡Qué fuerte! Se despertó. Y el resto de la historia es que al día de hoy ya no ocurre nada de eso en su vida, pero llegó un proceso muy largo, muy, muy largo, en el que tuvo que ir uh -huh. con pastores, con sacerdotes, claro. trabajo personal y trabajo en el hogar. Totalmente. ¡Qué fuerte! Sí. Qué fuerte, y es que sí, eh, yo tengo la idea de que de alguna manera hacemos la invitación o permitimos que entre Cosas tal o cual cosa. Así es. Gracias. Eh, en el caso mío, pues yo tengo muchas historias. Desde que estaba muy chiquita mis papás trabajaban prácticamente todo el día y estábamos mis hermanas y yo solas en casa. Y como papá, pues puede ser que tu miedo sea el, que no vaya a entrar alguien, que no vaya la estufa, correr algún riesgo y cosas por el estilo. Pero nunca, creo que nunca están preparados para decir el riesgo está justo dentro de la casa y no lo podemos ver. Sí. Entonces, yo recuerdo que hubo una etapa... En, en la que una de mis hermanas se inició en, en no, no propiamente como, como algo para estudiar o practicar, sino por curiosidad en, en esta onda de lectura de cartas, de, y todo inició por jugar Ouija un día, como, como travesura... De, esotéricas. Sí, como, como, como travesura de niños, eh, jugamos Ouija. Y de ahí como que esto hizo que ella pues se generara un poquito más de curiosidad, ¿no? Y empezó a, a tener como que escuchar cosas y como a ver otras, pero no lo decía. O sea, era como, yo creo que ella pensaba que era parte de algún don o algo así. Entonces, no, dice que al principio no le daba miedo. Ya después empezaron a suceder cosas físicamente, que sí que si sí le daban miedo, como amanecer arañada y golpeada. Okay. Por ejemplo, cuando no había nadie. En la casa. En la casa. Estoy escuchando una puerta que se abre. Ok. Entonces, eh, resulta que hubo una ocasión que ella estaba con esta onda de, creo que un novio o algo así, ¿no? Y, y este novio no, no le hacía como tanto caso y ella le dijeron haz esto un amarre de no sé un par de velas algo así pero la verdad es que completamente inconsciente de lo que estaba haciendo la cosa es que juntó dos velas color rojo y las amarró y les puso a perfume y no sé qué tantas cosas en el baño de su, de su cuarto okay. y en ese baño el lavabo era de mármol natural mi papá siempre nos, nos, nos procuró con muy buenos acabados porque pues a eso nos dedicamos como negocio de familia, ¿no? Okay. Entonces el, el lavabo del baño de mis hermanas, que era un baño compartido, era un lavabo de mármol natural y pues es piedra. Y para mí resulta muy complicado poder entender que una piedra arde en fuego por un par de velas solamente. Entonces se descontroló completamente esa vela y no sabíamos por qué, y pues para nosotros fue como un accidente. Pero creo que ese fue el principio de muchas cosas que sucedieron. Y creo que ella no dimensionaba lo que, lo, lo que estaba abriendo en, en, en esa casa, ¿no? Compañeros de la prepa. De pronto que nos juntábamos a hacer tareas o, o en los fines de semana que nos juntábamos a alguna carne asada. la gente también veía y escuchaba lo que sucedía en esa casa. ¿Qué llegaron a ver o qué llegaron a escuchar? Y, y, recuerdo que estábamos muchas ocasiones en la sala o el comedor porque pues el, el punto de reunión siempre era o la cocina o la sala o el patio. Y estando dentro de casa, estábamos en la sala, todos los jóvenes. Te estoy hablando que tendríamos aproximadamente entre 17 y 19 años. Y de estar platicando, sabiendo que solamente estábamos nosotros después de, de la preparatoria, mis papás, pues como te comentaba, trabajaban todo el día. Entonces, ellos llegaban hasta las 9 y 10 de la noche, ¿no? estaban en, en este negocio que, que tenemos como familia y pues no llegaban temprano. Entonces, estábamos ahí todos y de pronto se oía dónde sotaban la puerta del de, cuarto de mis papás. No había corrientes de aire, era una casa que está construida prácticamente sin... Sin ventanas. Prácticamente, o sea, sí había, pero eh, o sea, el, el cubo era completo. Uh -huh. No, no es como que hay un pasillo lateral. Sí lo había, pero estaba tapado por el cuarto donde eh, guardaban cosas en el segundo piso. Entonces no había corrientes de aire. Todo estaba cerrado. Entonces se abre, como se oye, como se abre lentamente, no de que, porque aparte sí hacía ruido, uh -huh. pero se azota. Y todos al escuchar eso, todos nos callamos porque dijimos agray. En eso se escuchan pisadas de pies descalzos, pero chiquitas. Sí, corriendo de la puerta de el cuarto de mis papás hacia el cuarto de mis hermanas para que más o menos me entiendas el segundo piso. Si tú ibas subiendo las escaleras. De tu lado izquierdo estaba la puerta del cuarto de mi papá, estaba el pasillo distribuidor, a mediación del pasillo estaba mi cuarto, al fondo topabas con una pared que era precisamente el baño compartido de las dos recámaras que estaban una de cada lado del pasillo. Entonces, se oyen estas pisaditas eh, corriendo desde la puerta del cuarto de mis papás, ta, 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 hasta el, la pared del baño de mis hermanas, ¿no? Uh -huh. Que compartían y todo así como que, uh, ¿qué onda? Y luego dentro del cuarto de mis hermanas se oye donde se azotan las puertas del baño cuando todos estábamos abajo no había nadie nadie en el segundo plato entonces sí era como y como esas un montón un montón en esas eran situaciones que llegaron a percibir de forma eh, auditiva. Ajá. ¿va? Pero, ¿llegaron a ver algo en algún momento? No recuerdo si los invitados lo hayan visto como tal. O sea, nuestros amigos. Lo que sí recuerdo es que en alguna ocasión uh -huh. un sí. primo de mi mamá que era pastor evangélico en Estados Unidos, no sé si todavía lo sigue haciendo. Realmente es un primo lejano de ella, pero llegó de visita. Ok. Y se quedó. Eh, en nuestra casa, fuimos este, hospedadores de él y su familia. Y pues la que tenía el cuarto privado, con baño privado, pues era yo. Entonces, pues Verónica, tú te vas con tus hermanas, ¿no? Entonces yo me fui al cuarto de mis hermanas y este primo de mi mamá con su esposa se quedó en mi cuarto. Y no pasó nada, así quedó. Al día siguiente nos levantamos. Y vamos a desayunar porque mi papá siempre ha sido un excelente anfitrión. Entonces es como, ya que se despierten y bajen, que ya está el desayuno puesto y que estén cómodos y que es lo que quieres tomar, que prefieres, café, agua, té, jugo, tal. Ta. Okay. Entonces estábamos en la preparación de todo eso. Cuando baja el primo de mi mamá y nos da los buenos días, cómo están. Y luego en lo que estaban en la plática, en lo que se servía el desayuno, interrumpe a mi papá. Y le dice, oiga primo, ¿me permite orar por su familia y por su casa? Y, sí, claro. y lo hizo, y lo hizo de una manera, recuerdo que fue como con mucho énfasis. Okay. Me pareció incluso muy de esos espectáculos que de pronto se ven en iglesias lo de te reprendo y ese tipo de cosas pues no no así pero si era como señor y tú aquí el poder y no sé ya. qué cuántas cosas no pero como fuerte sí muy enérgico muy mm -hmm. enérgico Entonces si era como que yo um, yo tendría como 16 años no entonces si era como que ah y este que le he pasado cuando termine de hacer la oración ya no sé hace el comentario y le dice a mi papá, mi hermano, mira déjame decirte que aquí hay algo y hay algo que no sé qué tan grande sea ni qué tan poderoso sea, pero anoche mientras estábamos dormidos, no dejaron de molestarnos y él hacía referencia a que uno de mis muñecos yo tenía en mi cuarto todo un toda una pared con un como librero escritorio todo en un solo mueble. Uh -huh. Y en algunas repisas tenía yo libros de la facultad, de la prepa y así. Y en otros, eh, en, no es cierto, de la prepa, porque en ese entonces estaba en la prepa. Pero sí tenía una, unas repisas con puros muñecos de peluche que me habían dado el novio y así, ¿no? Y él hacía referencia que había un Mickey Mouse en particular que yo tenía como de este tamaño más o menos. Y ese Mickey Mouse me lo regalaron en la secundaria, pero me lo regaló una amiga que después terminamos muy mal. Ok. Y él decía que ese Mickey Mouse se le pasó brincando encima de ellos toda la noche. ¿Se caía arriba de ellos? No, que se bajaba y brincaba sobre ellos en la cama. Ok, subía, Okay. como si alguien lo sostuviera y lo golpeteara y lo subiera y lo bajara. Como si tuviera vida propia uh -huh. y se bajara de la repisa, caminar hacia la cama, okay. escalara sobre la cama y entonces brincara sobre ellos. Ok entonces sí era como oh. molesto porque él hablaba de brinca y mi papá le preguntaba o sea te cae encima no brinca la cama se mueve con okay. el movimiento no pero no va relacionado al peso real del muñeco totalmente bien sí eso es a lo que me refiero sí. el, dentro existe algo que se llama infestación dentro de estos fenómenos uh -huh. que es cuando una casa o un objeto de alguna manera está ya vinculado a algo. Uh -huh. en, hubo una serie en los noventas que se llamaba Objetos Malditos uh -huh. y prácticamente te estaban hablando una y otra vez de este tipo de fenómenos. Uh -huh. Muchos de estos casos te das cuenta que solo está siendo un vínculo de algo más, justamente porque no corresponde... Al peso, total A pesos y a diferentes detalles, ¿no? Sí, claro, okay. lo, lo entiendo. Yo creo que... Eh, me imagino, porque tampoco es como que un tema en el que yo ahonde mucho. Sí. Pero yo me imagino que realmente estaba sucediendo algo con la cama o con algo más que no podían ver sobre ellos. Uh -huh. Y pues estaba este objeto que estaba siendo como utilizado, ¿no? Como para... ¿Para ese tiempo ya te habías enemistado con tu compañera? Uh -huh. Sí. Sí. Fíjate que esto es interesante porque conforme he ido conociendo eh, diferentes casos, fenómenos y situaciones que han vivido muchas personas, me doy dado cuenta que las emociones, el vínculo afectivo juega un papel fuerte uh -huh. en estas cosas y a veces pudiera ser que hasta la infestación de cierta manera tenga que ver porque de entre todos este con el que hay un lazo afectivo negativo, me explico, uh -huh. y a veces ese es, el, yo lo veo como si fuera un tipo de cadena con eslabones uh -huh. que se transforman sencillos para clavarles anzuelos y ahí es donde ellos se pueden sostener y agarrar y vincular y etcétera yeah. etcétera pero Alma me comentó esta historia que te voy a decir uh -huh. ella tuvo una situación justamente con una amiga con la que se enemistaron muy fuerte no me quiso contar detalles pero me dijo nunca nadie me había roto tan fuerte el corazón dice y me sentía tan llena de odio Jamás en mi vida he sentido tanto odio y tanto coraje por alguien. Y era algo en lo que yo ya ni siquiera me sentía yo misma, porque soy una persona muy tranquila y, y, y tiendo las cosas de forma muy objetiva. Y esto era como una emoción que, que me desbordaba todo el tiempo. Y si me quería tranquilizar, y si me quería relajar, y si quería estar bien, para nada, se disparaba. Eso fueron las primeras etapas que viví. Después de eso, se transformaron en voces en mi cabeza que me empezaban a decir frases que disparaban el odio y escuchaba cosas como: Yo la quiero, quiero que ya no esté aquí, por no decir otra frase. Uh -huh. eh, siempre la odié, nunca valió la pena, era una persona asquerosa y cosas así que solo me revivaban el, el, el odio, la, la emoción. Uh -huh. Bueno, eso llegó a otro nivel. De repente, un día empiezo a escuchar como ligeros zumbidos en mi oído, y empiezo a escuchar como balbuceos, como y eso en algunos días se transformaba en palabras en las que escuchaba frases, palabras que me hacían destruyelo, destrózalo, aviéntalo, enójate. Tú tienes derecho a estar enojada. Esa es una asquerosa, no es ni siquiera un ser humano, despreciala. O sea, ya es hasta instrucciones. Como si fueran instrucciones, como si le estuvieran lavando el cerebro, claro. pero ya muy vinculada a sus emociones. O sea, cada vez le tocaban justo en ese botón uh -huh. para que explotaran todas las emociones. Negativas en ella, porque del odio brincaba la depresión, de la depresión brincaba el miedo. ¿Cómo pude haber pensado eso? porque estaba sintiendo estas cosas? Yo qué no soy así. Para ella. Exacto. Le empezaron a desgastar física y, emocional, física y emocional. Bueno, la situación llega un momento en el que dice ella que está en el baño, está a punto de ir a una fiesta, se está haciendo una depilación de piernas, pero no tenía su rastrillo. Agarró una navaja. Y en eso una voz le dice en el oído: Ya no vale la pena seguir y entonces dice ahí instantáneamente me detuve en seco y dije esta no soy yo esta voz no soy yo yo no jamás he creído en eso y no va a ser no voy a empezar a creer ahorita okay. y entonces dijo quién chingados eres tú y, dice, y donde volteé al espejo mi reflejo estaba inmóvil viéndome y los ojos los tenía en blanco y entonces se le dibujó una mueca y me dice vamos por ti tuvo ella que llevar un proceso muy espiritual, muy fuerte de años. Te creo. Y finalmente se acabó. Claro. Pero sí fue, aquí hay que hacer un, un paréntesis. Uh -huh. Hay muchas enfermedades mentales uh -huh. que se parecen demasiado a esto. Sí, claro. Y de hecho, en los procesos espirituales siempre te van a pedir que vayas primero con profesionales de la salud mental. Sí. En ella, justamente su proceso fue una combinación. De entre sacerdotes y psicólogos, y después totalmente. psiquiatra para poder medicar, porque estaba tan desbordada la emoción que si claro. no la controlaba, no iba a poder hacer nada. Entonces fue un trabajo conjunto. Pero esto es el rollo de no, no polarizar las cosas tanto, claro. porque a veces para salir adelante se necesita a varios para sacar adelante la situación. Sí, totalmente. Y es que eh, hablando específicamente, así como lo que dices de, de esta chica. Mm -hmm. Yo tengo cerca de 20 años de ser creyente. No me defino como cristiana, pero sí tengo mi convicción con respecto de Dios. Y dentro de lo que he estudiado, ha sido un poco de demonología. Y en la demonología nos enseñan que el cometido del demonio, y no estoy hablando del diablo, estamos hablando del diablo es uno, el demo, los demonios son como quienes están a su servicio. ¿no? El objetivo principal de los demonios es buscar la destrucción del hombre, de tal forma que hay personas que no tienen una enfermedad mental y por alguna razón es tanto el tormento que, que la están viviendo. O la desarrollan o prefieren aventarse al fuego, por ejemplo. Sí, claro. O eh, dejarse caer desde un puente. Sí. Porque están siendo atormentados, que es lo que le estaba pasando seguramente a, a sí. tu amiga. Y eso produce un desgaste mental, emocional y claro que se requiere de apoyo. Definitivo. Este, de, otro, de otra índole también, aparte del espiritual. Sí, porque en conjunto logran hacer grandes cosas. Claro. En solitario las visiones de túneles que como ser humano siempre estamos en visión de túnel independientemente Total. de que tanto sepas estás limitado a sí. tener varias perspectivas se puede hacer trabajos complementarios sí, claro, buenos. buenísimo sí totalmente oye pero esto que cuando te empiezas a meter y empiezas a conocer de esto es posterior a lo de tu tío es posterior sí eh, fue después de de un tiempo que pasamos eh, en mi matrimonio un poquito con una crisis y llegamos a, a la iglesia bautista como pues como para buscar una solución a una crisis que tenemos de matrimonio y encontramos un lugar en el que pudimos entender más sobre sobre Dios okay. y estuvimos como 10 años un poquito más como miembros activos y con ministerios ok y eso pues nos lleva a que nos estén formando, nos lleva a que nos estén poniendo atención, que haya un cuidado en un crecimiento espiritual. Y al final creo que eh, aprendimos lo que tenemos que aprender y es que pues una relación con Dios es una decisión y es pues producto de lo que cada uno quiere construir, ¿no? Sí. Entonces, pero eso fue a raíz de una crisis de matrimonio. Ahí fue donde entendimos, bueno, donde a mí me cayó el 20, de qué es lo que sucedía en esa casa con, cuando yo estaba chica, ¿no? Porque hablando de cómo eh, los demonios torturan a la gente, uh -huh. estamos hablando de que a mi hermana la torturaban. ¿La torturaban literalmente? Sí. ¿Psicológico o físicamente? Físicamente llegó a ser también. O sea, al principio... Todo era como un por ejemplo ella agarró esta onda de leer cartas Ajá. y incluso hizo como que pone un negocio con, con sus amigas no el, el papá de una amiga tiene un local entonces ella dijo yo pongo local todas cobramos, yo te las traigo y tú las lees y aquí nos hacemos de billetes no entonces más que nada eso era como la travesura de, de las chavas no. Pero llegó un momento en el que yo le pregunté, yo, bueno, y cuando lees, ¿qué lees? O sea, ves, sale un número, interpretas un significado del número o qué es lo que sucede. Y me decía, no, yo tiro las cartas y escucho una voz que me dice, dile esto. Es cuando me dice eso, yo dije, ay, este, como que no está tan padre, chava. Claro. Y sí si me, si me dio como, pues fue un foco rojo, definitivamente. Definitivamente. Después de eso, empezó a suceder que de pronto se despertaba con las piernas arañadas, con los brazos moretoneados. Ella cuenta que alguna vez estaba la típica de las películas, de verdad. La gente piensa, ay, claro que no, eso lo viste en una película. ¿Qué cosa? Ella tenía una bola de ping pong de su novio uh -huh. y la aventó, la tiró para acostarse en la cama. Y entró hacia su closet, que luego en el closet de ella también sucedían ciertas cosas. Entra a su closet, pero se regresa a la bolita. Sin haber nadie. Y eso hizo que. De eso yo me enteré, no porque fuera lo que ella comentara, de que, ay, me pasó esto, no, sino que la invadió tanto el miedo. Que salió de su cuarto y me dijo, me puedo dormir contigo. Ok. Y yo recuerdo que también había ocasiones que me pasaban a mí cosas que me daban tanto miedo que yo iba con mis papás y les decía, me puedo dormir en medio de ustedes. ¿Te acuerdas de alguna? Sí. Hubo una ocasión que yo llegué tarde. Yo, pues me ponían cierta hora para llegar eh, de la fiesta. Y esa vez me pasé como por dos horas. Entonces llego así como que, en, así de puntitas y no haciendo ruido. Entonces, con... Toda discreción subo yo esperando que estuvieran dormidos, que no estuvieran ahí esperándome en, en la entrada. Logro entrar a la casa sin hacer ruido porque era una puerta de fierro, de forja enorme y pesadísima que hacía un montón de ruido. Bueno, como pude, no hice ruido. Eh, y subo con mucho cuidado y llego hasta mi casa, hasta, hasta mi cuarto, y logro que nadie se dé cuenta. Entonces, no quise apagar el pasillo del, del. El foco del pasillo. Porque. Dije, si cambia la luz, mi mamá se va a despertar. Te va a notar que acabas de llegar. Va a notar, sí. Al apagar la luz del pasillo, mi mamá va a notar que yo uh -huh. llegué. Entonces la dejé tal cual. Me meto a mi cuarto, cierro con mucho cuidado la puerta, que ya era muy tarde. Estamos hablando que era pasada a las 3 de la mañana. Y me empiezo a cambiar rápido. Y me voy a acostar. Entonces, donde me estoy acostando, está mi cama y daba directo hacia la puerta. Entonces, estaban mis pies, mi cuerpo y mi cabeza. Y donde me estoy sentando para acostarme, veo en la puerta que del lado del, del cuarto de mis hermanas se ve alguien caminando. Entonces dije, China, y viene mi hermana, la más chiquita que siempre fue la regañona. Siempre se creyó la mamá de todas. Uh -huh. Entonces. Eh, yo dije, viene Mónica y me voy a hacer la dormida porque viene a revisar que llegué tarde. Entonces, me acuesto, me tapo y se oye donde agarra la, ¿cómo se llama?, la chapa de la puerta. Uh -huh. Y dije, ya va a entrar. Entonces, me tumbo rápido, me acuesto de lado, viendo con mi cara hacia la puerta y cierro los ojos. Ok. Entonces, se siento por la luz, el cambio de la luz del pasillo donde se abre la puerta, más que escucho que se abre la puerta. Entonces, no escucho cuando alguien entra, simplemente siento en mi oído el susurro de la voz de mi hermana que me dice, ¿estás dormida? Así, susurrada. Y no te puedo explicar que sentí incluso lo calientito del aliento y yo dije claro que no voy a responder porque se va a dar cuenta que voy llegando uh -huh. y me quedé callada y me volvió a preguntar estás dormida y yo callaba y luego ya no soy yo nada pasan dos tres minutos y digo guárdame dejó abierta la puerta uh -huh. y voy y la cierro y así quedó amanece al día siguiente y yo pues estaba almorzando porque era domingo en la mañana todos desayunábamos juntos. Y le pregunto a mis papás, ¿y Mónica dónde está? Ah, se fue a quedar con no sé quién y en eso va entrando ella. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde vienes? Ah, pues es que me fui a quedar a dormir con no sé qué y como estaba el novio, ella pensaba que yo le preguntaba porque me iba a escandalizar de que se había quedado a dormir a casa de alguien y pues cómo, ¿verdad? Que también el novio. Y yo, no, no es cierto, tú estabas aquí, no. Yo como no no y nunca estuvo ella y la otra tampoco estuvo mm. entonces no sé quién susurró en mi oído y la voz era era de mi hermana monica tal... la más chica fíjate que ya ya han venido personas aquí en el episodio tres una chica hablaba que a ella le ocurría que en una ocasión poco tiempo después de que falleció su papá este escuchó cómo en la casa la voz del papá le hablaba, pero tal cual. Y entonces ella se sintió por un momento, olvidó que el papá acababa de fallecer hace apenas unos meses o un par de años. Fue, era algo reciente para uh -huh. su, su sentimiento. Y entonces ella responde. Sí, papá, ahí voy con llena de felicidad. Y entonces dice que se empezaron a escuchar risas en la casa. Y hay ciertos, ciertas entidades que no sé cómo llamarlas, porque creo que hay muchos tipos de entidades uh -huh. que, son imitadores, imitadores físicos o imitadores verbales. No pueden mantener mucho tiempo la, la forma, y dentro de esos he ido distinguiendo que unos son malvados, otros no. tú son más, son más bien como payasos, como guasones, como que les gusta el jugueteo, como que si estuvieran esperando para hacer una broma. Pero hay otros que se nota que la intención es muy malvada, se regocijan uh -huh. en el dolor, se regocijan sí. en el miedo de la otra persona y otros no. Yo creo que se alimentan de eso. Uno sí, unos definitivamente. De hecho, hay, he ido desprendiendo como algunas hipótesis. Uh -huh. Si notas, ahorita vamos a entrar en más detalles de tu historia, pero hubo un momento en el que tuviste que hacerle frente a esto. ¿A qué te refieres? Define de hacerle frente? ¿Buscaste asesoría, ayuda o de alguna manera para intentar cambiar las circunstancias o eso no mm. ocurrió? Sí, hubo una ocasión que pasó algo muy fuerte. Ok. Pasó algo muy fuerte y ya el miedo nos invadió como. Y estábamos las tres en pleno día. O sea, no era como que en la noche. ¿Quieres contar qué pasó o prefieres no? No, sí, ten, sin problema. Esa ocasión era un sábado a las 12 del día. Eh, estaba. Como mis papás trabajaban mucho. Nos dejaban mucho tiempo solas desde muy chicas. Entonces, un día la solución fue contratar a una niñera. Y era nuestra nana, nana Amparito. Y Amparito era una mujer muy dulce, de, de rancho, tranquilita, es aprensivita, es chiquita, pero muy amorosa y muy cuidadosa. Mucho con nosotros. Y ese día ella salía como a las dos de la tarde. Y eran como las 200 estaba apurada haciendo todo lo que restaba de las labores de la casa para poder seguir con su familia. Entonces estaba subiendo y bajando las escaleras. Estábamos mi hermana Mónica y yo, la más chica, en este cuarto de mis papás, que si tú abrías la puerta de par en par, lo primero que veías era un par de... Reclinables. Ok. Que daban, o sea, para ver la televisión. Entonces estábamos, ahí y yo viendo la televisión en el cuarto de mis papás en esos reclinables. Entonces, si se si, si abría la puerta, tú volteabas a ver el pasillo y lo veías completo hasta donde estaba el cuarto de mis hermanas. Es que en ese, todo pasaba en ese pasillo. Todo. Entonces, recuerdo que Katy, la de en medio, no estaba. No sé dónde andaría. Pero la cosa es que no estaba estábamos nada más Mónica la más chica y yo y Amparito subiendo y bajando a, a acomodando las cosas no y en ese momento estaba como acomodando en los closets lo que quedaba de las ropas y entra al cuarto de mi hermana Katy la que no estaba y yo con el campo visual hasta donde me llegaba alcancé a ver dónde entra y sale ay y se regresa y volteo por inercia digo qué pasó y me dice ay es que me asustó la Camila la Camila es un cráneo que tenía mi hermana que había comprado en una tienda en macallen hace mucho tiempo okay. es que son como de una espuma o no sé de un okay. material plástico pero estaba pintado y como muy realista no y era un cráneo y en ese cráneo ella pues le ponía boina le ponía aretes le ponía pestañas y le ponía un montón de cosas Lo ¿no? decoraba sí porque era como su amiga Camila. Y así se llamaba. Entonces nosotros, y la tenía como en un pedestal y era el puro cráneo, como si estuviera empalado el, el cráneo. Ajá. Entonces siempre estuvo así en un pedestal. Esa ocasión Amparito se sale asustada porque estaba en el suelo junto a la cama y ella no esperaba verla, pero no tenía nada de todas las cosas que le ponía Katira, solo el cráneo. Ok. Entonces, eh, se asusta y digo, ¿qué pasó? Me dice, ay, es que la Camila me asustó. Entonces yo voy, me asomo, digo, ay, parito entonces pues es, es un juguete. Yo minimizándolo, ¿no? uh -huh. la agarro y la pongo en su pedestal. Me salgo. Otra tanda de ropa entra parito. Ay, ya, Verónica, deja de asustarme. Y yo, ¿de qué hablas? Ah, está otra vez la Camila y la Camila estaba en el centro de la cama cuando yo la había puesto en su pedestal. Sí. Y yo dije, no, es Amparito que nos quiere asustar a nosotras. Y era Mónica, mi hermana la más chiquita, pues así como que, eh, pues ya no, porque sí le daba miedo. Una tercera ocasión entra y vuelve a gritar a Amparito. Y dice, Verónica, ya deja de asustarme, porque otra vez estaba en el sol. Ok. Y yo, mira, vamos a quitarnos de broncas. Agarro la, la, pues sí, el cráneo, lo pongo dentro del closet de mi hermana, cierro el closet. Estoy completa y absolutamente consciente de todo lo que hice. Porque era un sábado a las 12 del mediodía. Uh -huh. Entonces, tomo el cráneo, lo pongo dentro del closet, cierro la puerta del closet, me voy al baño, atranco por dentro el baño que era compartido. Ajá. Entonces, le pongo seguro a una puerta, le pongo seguro a la otra y lo cierro. Y luego voy al cuarto de mi hermana Mónica por fuera, le pongo seguro y lo cierro. Y le pongo seguro a la, a la puerta del cuarto de mi hermana donde estaba sucediendo todo y también lo cierro. Entonces le digo, ya, mira, ahí está con seguro, aquí está la llave. Cuando vayas a entrar a poner ropa, aquí está la llave y tú, tú abres. Ok. Pasa. Cinco minutos. Fue lo que sucedió. Cinco minutos. Entonces viene con la segunda tanda de ropa. Abre la puerta y grita otra vez. Y yo, bueno, pues, ¿qué pasa? Me dice, mire, es que aquí está. Y otra vez estaba en el piso, pero ahora mucho más cerca de la, de la puerta. Ahora estaba más cerca de la puerta. Mucho más cerca. Y nadie me contó. Yo lo vi. Yo la guardé. Uh -huh. Y no, no entiendo cómo. ¿Mi closet estaba abierto? Sí. Sí, estaba abierto. Sí. O sea, no fue, estás hablando que no se desmaterializó de adentro para materializarse fuera. No. Algo abrió, Ajá. sacó y lo colocó. Sí. Okay. ok. Totalmente. Entonces, para mí fue ya como un. ¿Qué está pasando? Y yo le dije a Amparito: Ok, vamos a, a dejarlo. No le vamos a prestar atención porque luego te vienen estas ideas de, de pronto que escuchas en otras partes de no le pongas atención porque te roba energía, porque no le tengas miedo, porque se alimenta del miedo y cosas por el estilo. Uh -huh. Entonces en una completa incapacidad de ignorancia de manejar la situación fue el no le voy a prestar atención. Ok, entonces digo bueno, ya así déjalo y ya no te sé que dejar nada. Me salgo, me voy de nuevo al cuarto de mis papás a seguir viendo la televisión, pero yo sentía algo. Había algo que yo decía. Tengo nervio. La atmósfera de la casa se sentía está distinta. Pesada, sí, o sea, okay. era, era un tema de no puedo respirar. O sea, literalmente venía desde tus emociones o venía desde el, el ambiente, se sentía el, el era, La denso? casa se sentía pesada. Ok. Y había algo que me invitaba a voltear. Ok, como estas sensaciones de alguien me está viendo o como cuando pasas cerca de una pared y dices, ay, güey, algo, ahí viene algo. No, como cuando, sí, como cuando pasas cerca de una pared y volteas a ver que no salga algo. Que no salga algo. O sea, como estas sensaciones de, de acechanza. Sí. ok, Pero no era alguien me está viendo. Era en un sé que va a pasar algo. Exacto. Sí, como si estuvieras con un peligro inminente. Sí. Entonces volteaba repetidamente hacia hacia la puerta del cuarto de mi hermana. Y en una de esas que volteó, el, el cráneo estaba literalmente en medio del pasillo, okay. viendo hacia dónde estábamos nosotros. Y que, que, que impensable decir viéndose es un cráneo, uh -huh. como por qué podría vernos. Pero la cosa es que el cráneo estaba en dirección hacia donde estábamos nosotros. Claro. A través de todo el pasillo. Y yo dije, no, es que es, o sea, sí es. Es que estás entre esta duda de: ¿será la nana queriéndonos asustar? ¿O realmente está pasando algo? ¿O no te doy gusto de que me estás asustando? O, o, ¿O tengo que hacer algo? ¿Tengo que pedir ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Entonces volví a voltear y estaba más cerca. Ok. Y volví a voltear y estaba más cerca. ¿Nunca la viste desplazarse? Nunca. Ok. Pero sí se estaba acercando y mi hermana Mónica la más chica también lo vio también lo vio okay. entonces cuando ya estaba medio pasillo yo dije esto ya no está bien y le dije a, a mi hermana vente vámonos nos bajamos ahí la dejamos es más no, no creo que lo bloqueé o sea no 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 recuerdo haber hecho algo con eso simplemente huimos vámonos sí y Recuerdo que le hablamos a una tía. Bueno, no es una tía, es una vecina que de cariño le decimos tía. ¿Por qué? Pues Monterrey. Entonces eh, le habló a mi tía Laura. Le digo tía, ¿sabes qué? Está pasando algo y no sabemos qué es, pero yo creo que hay algo que está mal. ¿Qué pasó? Le explico. ¿Cómo te explico? Que en 15 minutos estaba ella con dos pastores en la casa y los pastores decían yo no percibo nada. Uh -huh. Pero yo vengo con una conexión. Yo vengo con una conexión con Dios. Okay, okay. Uh -huh. Yo vengo con una conexión con Dios y eso a mí me da protección. Uh -huh. Entonces yo no percibo nada. Lo que sí te puedo decir es que si está sucediendo algo pues aquí es donde tiene que reconocerse que falta Dios. Okay. Y empezaron a orar. Y fue una oración larga. Y durante la oración se abrían y se cerraban las puertas del segundo piso. Ok. Sonaban los portazos. No. Lento. Lento. Sí era como si se estuvieran redistribuyendo. Ok. Una cosa... Una sensación muy fea. Fea. Sí. ¿Qué sensación era? De vulnerabilidad. Vulnerabilidad. De... No puedo defenderme de algo que no conozco y no veo. Ok, ok. Duda. Surgía. Esta interpretación de la vulnerabilidad que le estás dando, como no me puedo defender de algo que no conozco y no veo, viene a raíz de la sensación externa o viene a raíz de tu miedo interno. No sé si me explico. Ah, sí, sí, te, sí te explicas. Creo. Creo que un poco de ambas. Un poco de ambas. Porque definitivamente que el, el, la mente humana pues tiende a querer comprender. Sí. Para controlar y la contro el control es pues, algún tipo de seguridad que se busca. Sí. Pero el ambiente no estaba padre. O sea, sí, eran mis emociones definitivamente. Pero hay una amenaza. Había una amenaza en el ambiente. Yo a mí me tocó ver físicamente manos, sombras. Uh -huh. Se materializaban ya un poco. Pues yo creo que bastante. A mi hermana Katy le tocó una muy fuerte, que hasta ahorita ella no comprende. Y, y antes de, de venir para acá, yo le platicaba, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta parte? Y dice, sí, es algo que no me gusta contar. Me vuelvo a sentir. Ahí. Atemorizada. Uh -huh. Exacto. Justamente es eso, ¿eh? eh tiene, vinculan las emociones con los recuerdos y las situaciones. Hay, hay una situación ahí en lo que me acabas de contar. Que si, sal, si nos salimos un poquito de la... Porque el vivirlo es aterrador. O sea, eso no es cuestionable. Uh -huh. Es muy aterrador. Pero si te sales de la situación, ¿cuál es la necesidad de estar moviendo un cráneo hacia unas personas lentamente? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? Sí, me explico? Sí. ¿Por qué no un portazo? ¿Por qué no una risa? ¿Por qué no materializar? ¿Por qué es algo tan lento? No sé, tal vez pudiera ser la manera de burlarse. Exacto, siento que hay inteligencia de trasfondo e intencionalidad. ¿Me explico? Y dentro de esa intencionalidad, y dentro de ese trasfondo, lo que se busca es la reacción en la víctima. Claro. Entonces, es, esto es un solo es un mensaje porque lo que me interesa es cómo vas a reaccionar tú. Por supuesto. Ajá. Porque el diablo es estratega. Exactamente. Uh -huh. Pero creo que trasciende más allá de la estrategia física. Sí. O sea, de cierta manera creo que yo no sé si desde el principio de los tiempos así, pero al día de hoy me dejan muy claro que entienden cómo funcionamos. Totalmente. Entienden que al hacernos pasar una situación donde es obvio que no tienes el control porque simple y sencillamente no ves contra qué te estás confrontando y tú estás casi casi limitado. Tuviste en un 90%. Es algo que te has acostumbrado, y más uh -huh. en esta época. Uh -huh. Te quitaron todo el piso de lo que tú conoces no. y esa sensación te lleva a la vulnerabilidad. Uh -huh. Y si en la vulnerabilidad meto tres cositas, es como una receta de cocina. Sí, voy a hacer que ese recuerdo quede tan impreso. Uh -huh que genera una cadena alrededor de ti que es fácil para ellos gancharse. Uh -huh. Y con las víctimas ocurre justamente eso, que ocurre también con las personas que viven estrés postraumático. Claro. Al momento de recordar es revivir y al uh -huh. revivir es como jalar a esas situaciones que vuelvan a ocurrir. Y hay un fenómeno también que creo que se llama síndrome de indefensión aprendida. Claro, ¿sí? por favor, su síndrome de Estocolmo y de indefensión aprendida. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, aplica también a eso. Perdón, paréntesis. Síndrome de indefensión aprendida es cuando una persona la has pateado tantas veces y ella ha uh -huh. intentado todos los cambios posibles uh -huh. que llega un momento en el que se siente indefensa uh -huh. porque no importa que haga las cosas, no van a cambiar. Uh -huh. Ya ni siquiera me esfuerzo en hacerlo. Exactamente. Ajá. No es el síndrome de estocolmo, es un error mío, es otra cosa. Uh -huh. En la acechanza tiene que ver con eso, un desgaste físico uh -huh. y mental sí. en el que te vaya poniendo las circunstancias que de cierta manera te dé la burla del control, ¿no? Claro. La falsa idea que justamente solo es para elevarte y dejarte caer. Sí. Ok, qué interesante. Qué inter Hay más en torno a estas temáticas uh -huh. que es muy interesante. Siento que el mundo nos ha llevado a una creencia muy directa en el que no existe nada después de esto. O sea, como si esta, la vida simplemente fuera un error. O es algo que ocurrió. Entonces, Dios no existe, el diablo no existe, no hay nada más. Se acaba y se acabó. Uh -huh. Y muchas de las creencias populares en la mayor parte del mundo van en torno a esta tendencia: que no existe nada espiritual, que todos son creencias de la mente, que todos son uh -huh. ideas que tenemos. ¿Te hace, ¿Te hace sentido lo que digo? Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo, pero sí. Exacto, yo tampoco. Creo que sí hay algo más. Uh -huh. Creo que no todo es de terror y no todo es de amor. Hay puntos intermedios. Uh -huh. Lore me contó una historia. Ella me dice que cuando se casó, ella no conoció al papá de su esposo. Ok. No lo conoció, no le tocó. No sé cuántos años antes el señor había partido, pero no le tocó conocerlo. Y un día estando con su esposo, estaban pasando una situación muy difícil por el trabajo de su esposo y el esposo realmente estaba muy preocupado. Ya era algo que ya le estaba afectando. Y dice que un día estaba dormida y de repente se despierta y ve la silueta de un hombre en la habitación. Ella, para esto, es una persona muy reactiva. O sea, ante cualquier cosa, ella se prende y actúa. Uh -huh. Y dice, me dio tranquilidad. Cuando vi esa sombra y esa persona fue, déjalo, viene de visita. Fue como una idea que me cruzó por la mente y fue, sí, me fui a dormir. No me pude dormir, me levanté y volteo y la sombra sigue ahí. Y entonces ya empiezo a levantarme y me viene a la mente. Es su papá, viene a cuidarlo, déjalo. Y entonces expreso, suegro, gracias por estarlo cuidando. Y es si, donde Parpadeo la Sombra se va. Unas semanas después, estamos mi esposo y yo, y estando en un día, en un 2 de noviembre, el día de muertos, si es el 2 de noviembre o es el sí. 31 de noviembre. No. El 31 de octubre es Halloween. El 31 de octubre es el 2 de, de noviembre. Sí, el primero es el de los Santos Inocentes y el 12 es el de Muertos. Excelente. Entonces, estando el 2 de noviembre, ellos le ponen la foto del papá, prenden una veladora para hacer una oración por el Señor uh -huh. y el chavo abre una cerveza, uh -huh. toman una cerveza cada uno y dice: Oye, vamos a poner la canción que le gustaba tanto a papá. Y entonces él pone una canción y dice que al ritmo de la música, la flama empezó a subir. Y bajar, subir y bajar. Se acabó la canción, la flama se mantuvo. Y entonces ella decía, de cierta manera siempre hubo un vínculo muy fuerte con tu papá, y es como mandarte su mensaje. Claro. Y he conocido algunos casos religiosos y no religiosos que son de este tipo, que te hablan con que hey, no todo es blanco, no todo es negro, hay partes intermedias, hay personas que partieron y que no saben qué sigue y están confundidas, pero hay personas que... El mensaje que dan es, hey, yo ya estoy bien, por favor, ya sigan adelante con su vida. Yo estoy feliz, sigan. Entonces se vuelve este claro oscuro en el que no todo cae en la parte como malévola, pero no todo cae en la parte benévola. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? ¿Te noto pensativa. Yo no estoy de acuerdo. Ok, adelante. Creo, yo creo que, como te digo, yo tengo una... No soy fan de la institución como tal, como la iglesia, porque al final está dirigida por hombres. Sí. Y están sujetos a pasiones, errores y, y, y pecado. Tampoco quiero sonar como muy fanática, pero yo tengo una relación con Dios. Ok. Y mi relación se limita a Dios, la Biblia y yo. Ok. Y en la Biblia dice que el hombre muere una sola vez y después va a, princesa, a presencia de Dios. Okay. Entonces, ahí, con esa premisa, descartamos todo eso de que esté el espíritu rondando. Más, eh, eh, hay una frase en Estados Unidos que es The Master of Disguise. Ajá. Y es que el, el maestro del disfraz. Y es el nombre que también se utiliza para Satanás. Sí. Y las cualidades que tiene eh, Satanás también la tienen sus demonios. Okay. Entonces, de tal forma que también la Biblia menciona que Satanás se puede vestir como ángel de luz para engañar. Uh -huh. Sumo todo esto y para mí es muy simple pensar que tal vez yo quisiera ver a mi papá en dado caso de, de que no esté, verdad. Pero pudiera ser otra cosa que aparenta ser mi papá para mantenerme distraída okay. de lo que debo de observar, que es Dios. Entonces eso es lo que yo creo. Ok, 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 ok. Tú lo dejarías que cualquier parte intermedia, entonces sería como algún tipo de distracción uh -huh. que pudiera estar más bien conectada con algo más malo que bueno. Más malo que bueno. Así es. Ok, ok. Mencionaste también que en el closet ocurrían más cosas. ¿Qué ocurrió con el closet? Pues, por ejemplo, eso que te comento de que se fue la pelotita y se la devolvían. Uh -huh. eh, yo estoy. Completamente segura de lo que hice, cómo lo guardé. Sí. Y cómo salió. O sea, no, no hay. Se manera. fue moviendo por el pasillo. Estamos de acuerdo que. Claro hay... que iba a abrir un closet. Ajá. <laughs> Entonces, sí es como. Eh, no sé, es, es. No lo puedo explicar, más tengo la certeza de que no es algo bueno. No, no, porque también. Tiene que ver mucho con las matices emocionales que te estaba dejando. Todas eran negativas. Uh -huh. ¿Me explico? Y pareciera que entre. O sea, la situación fuerte que me estás comentando tiene que ver mucho con todos los sentimientos que te empezó a despertar. Claro. Ajá. Que es traumático. Y fue como que increciendo. Sí. El acecho. Sí, totalmente. Y déjame te digo que por muchos años nos siguió. Nos cambiamos de casa y nos siguió. Eso justamente es el tema no era el lugar. No. Entonces, creo que cuando mi hermana empezó a incursionar en estas prácticas, yo creo que abrió portales y se vinculó. Y se vinculó con algo y pues no sé si sea el término correcto, pero he escuchado que son como sanguijuelas energéticas y emocionales en las que pues se te pegan y pues ahí están, ¿no? Algunos y sí. Para sí. quitártelos es como todo un tema, ¿no? Uh Hubo eh, un, un, una situación que pasó con ella que sí fue súper fuerte. Yo me acuerdo que ese día yo fue un, también un sábado. ¿Qué onda con los sábados? Ahí está. Ya ¿no? se empezaron ah, a sacar patrones. Es claro. <laughs> Entonces, eh, recuerdo que es un sábado y la UDEM, yo estaba estudiando la carrera. Y en la UDEM me estaban invitando a este programa de liderazgo de estudiantes. ¿Por qué? Porque, no sé, porque yo era presidenta de la American Marketing Association representando a la UDEM. Okay. Entonces era como vas, ¿no? Y era un cursito de todo un día. Y era de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Súper cansado. Pero pues era el sábado y así era como tocaba, ¿no? Entonces. Me voy a la UDEM, desde las seis de la mañana salgo de mi casa, uh -huh. estoy en la UDEM desde las siete, estoy todo el día, termino, vengo de regreso cansadísima y con ganas de bañarme, arreglarme e irme al antro con mis amigas. Uh -huh. Y era cuando la, el sentido de constitución estaba normal. Sí, antes, antes del de... Alex. Ajá. Entonces, venía yo circulando por constitución y va a dar vuelta hacia la derecha por revolución. Claro. Y justamente en la curva mmm, me suena el celular. En ese entonces, pues yo tenía los primeros celulares, esos que parecían tortuguitas. Y me, con, me habla mi hermana Katy, la que te digo que creo que abrió los portales. Y me habla, ¿a dónde vas? Pero con un montón de maldiciones las puedo decir. Adelante. <laughs> me habla, eh, justamente así dando la vuelta, me suena el celular y me dice eh, mi hermana, ¿a dónde chingados vas? ¿Qué te pasa? Y yo, Dos, voy para la casa, pero ¿dónde estás? Y yo estoy dando vuelta en revolución. Pues a cómo chingados vas, ¿qué te pasa? Vas súper rápido porque te vas, te dije que no te fueras. Pero ya en como una molestia muy grande. Y yo, a ver, no te entiendo de qué me hablas. Es que te estoy diciendo que no te vayas. Me dijo mi mamá que no te vayas. Yo es que no sé de qué me estás hablando. Yo voy para la casa. ¿Cómo que vas para la casa? Voy para la casa. Estoy en revolución. ¿Qué necesitas? Te acabo de ver. Y eso fue para mí el. ¿Cómo? Uh -huh. Me dice. ¿cómo, o sea, ¿cómo que vas para la casa si te acabas de salir? Le digo, Katy, salte de la casa. ¿Qué pasó? Salte de la casa. Yo tengo desde las siete de la mañana en la UDEM. Y no he estado en todo el día. ¿Cómo? Pero te acabo de ver. Acabo de hablar contigo. Habló contigo. Habló conmigo y yo no estaba y le, ya uh -huh. cuando llegó le pregunto qué pasó cómo estuvo y me dice yo estaba en el pasillo en el pasillo bendito hablando por teléfono con mi prima tal uh -huh. y se abre la puerta de tu cuarto sales tú traes el cabello así con la ropa la blusa tal el pantalón tal las botas tal el perfume tal te acercas demasiado a mí a decirme algo, y yo no, no quería que estuvieras tan cerca, estabas invadiendo mi. mi espacio personal. Ajá, mi espacio personal, no? Entonces, como, como me incomoda que te acercas demasiado, te digo, hazte un lado. Y donde te quiero empujar, tú ya te estabas quitando, entonces no te toqué. Ok. Pero si sí te dije, quítate. Y dijiste algo más. Bajaste las escaleras, abriste la puerta principal, la de fierro forjado que te dije, uh -huh. que estaba pesadísima. Sí. Bueno, la abriste y simplemente desapareciste porque me tardé un minuto en lo que le dije a mi prima, ¿sabes qué? Güey, déjame te cuelgo porque esta cabrona ya se salió. Porque yo siempre fui bien, bien paseado, la verdad. Entonces, el tema era, no te salgas. Entonces... Dice, me tardo un minuto en poder hablar con, con mi prima y decirle: Déjame, te cuelgo porque le voy a marcar para ver a dónde va. Colgué con mi prima, te marco y me estás diciendo que vas en revolución. Mi reacción es: Pues qué tan rápido estás manejando. Ajá. Tú que no tiene un minuto que te subiste al carro. Entonces, yo no podía creerlo. Y tal cual me describió. Era como yo estaba vestida un día antes. Un día antes. Un día antes. O sea, no, no fue Incluyendo día, el perfume. Incluyendo el perfume. La ropa que ella te mencionó que traías, ¿fuiste a corroborar qué había sucedido con ella? No. No la corroboraste. No salimos. ¿Se salieron? Simplemente nos salimos de la casa. No queríamos entrar. Fue fuerte. Claro. Eh, estuvimos fuera de la casa. Enfrente de la casa había unas como jardineras que había construido mi papá. Eh, nosotros vivimos en una privada, enfrente había un parque que dividía dos colonias y había unas jardineras. Entonces nos fuimos a sentar a esas jardineras y estábamos conversando sobre, sobre lo que había sucedido y cómo había sucedido. Yo le dije, mira, aquí está. Es, todo el día estuve en la UD, me vio que traía yo otra ropa diferente y le hablamos a mi mamá y le dijimos, mamá, ¿cuánto te tardas en llegar? Porque no queremos entrar y nos dijo métanse y nosotros bien obedientes entramos y ahí fue cuando empezamos a ver ya cuando yo pude ver material, yo abrí la puerta de forja uh -huh. y al cerrarla estaba inmediatamente los escal la escalera uh -huh. y eran tres escalones, después subí así y luego subí así, uh -huh. pero había una parte donde estaba pues como un librero, Okay. Y, y todo era madera. Todo, mi papá es fanático de la madera. Entonces todo era madera. Pero justamente el barandal o el pasamanos de la escalera tenía en cada descanso una esfera de madera. Uh -huh. Y en esa esfera del segundo descanso para subir estaba una mano. Y era una clara mano. No era blanca, era una mano morena quemada por el sol. Pero muy delgada. Con los dedos muy largos. Y las uñas se veían como grises. Como grises. Como entre gris, verde, no sé. Como de un muerto. No quiero decir que es como de un muerto, se veía como. como gente de campo. Gente del campo. Sí, como como se hubieran rascado la tierra con ellas. Sucias. Pero eran. Muy deladas. Ok. Sí, era. Se llamaba la atención. Y, y brincaba el color, porque el color de la madera era un color caoba, brillante, elegantísimo. Y de pronto veías esta mano así como. Y se veía el brazo. El. El brazo se veía hacia arriba. No veía yo. El ya no resto seguiste del cuerpo. con la mirada. O, no, o llegaba me nada. Ta me tapaba la pared. Te tapaba la pared. No me quise asomar. Claro, por supuesto. No quise ver. No se movía. No, estaba solamente descansando ahí. Uh -huh. ¿Qué hiciste? Nos volvimos a salir. Ok, bien hecho. Y ella no, no lo vio porque ella no quería entrar. Ella iba detrás de mí. Entonces, donde yo entro. Y lo veo, me regreso. Uh -huh. Pero en cuestión de un segundo. Claro. Y casi casi la atropello, ¿no? Entonces fue. Y, y ni la puerta se cerré. Vámonos. Me doy cuenta que te fijas en detalles. Mucho. Así es que lo quiero aprovechar. La mano estaba ejerciendo presión sobre la esfera. Estaba descansando. Descansando. Sí. Dedos. Quería que la viera. Exactamente. Ese es el punto. Sí. Mm. Existen unas entidades extrañas que se llaman arcontes y se supone que desde muy antiguo les llaman que son un tipo de entes que genera mucha asechanza uh -huh. y empieza a generar mucha desesperanza y hacer que las personas como que crean solo para llevarlas al punto de, de darse cuenta que están en un vacío absoluto y no permiten el progreso. Y varias de las cosas que me estás contando son como si fuera esto: muchas estrategias de desesperanzar. Sí. Ok. Y no sabíamos, pero en ese momento mi hermana vivía una depresión muy fuerte. Claro. Y yo tenía un, una cuestión con el lograr cosas muy fuerte también. O sea, emocionalmente estaban muy volubles, sí, volátiles. Totalmente. La más chiquita, yo creo que. No le, pas le pasó de noche, porque ni siquiera estaba en casa. ¿No le sucedían? Esa es otra pregunta. ¿A ustedes la sigue la situación? Pero si se salen de la casa, dejan de ser grupo, ¿sigue ocurriendo esto? Sí. ¿Por separado? Sí. ¿Ok? Eh, a la más chica, no sé. No le he preguntado, pero le voy a preguntar. Pero a, a Katy, la que sigue de mí, sí. A mí también. ¿A ti también? Sí. Por un tiempo. Ok. ¿Tus papás? Mi papá siempre lo negó. Le funcionó. Sí. Es una. Tú mencionabas al principio que una de las estrategias es negarle, no prestarle caso, sí. no prestar atención. Para algunas personas sí va a ser suficiente eso. Uh -huh. O sea, y no va a trascender más allá de eso. Uh -huh. Aquí vino una chica que ella menciona que, que es la del primer episodio. Que Ella vive en una casa en la que siempre ocurrieron cosas. Uh -huh. Nunca consideró que era su familia, era la casa y sí mencionaba que una vez que se desbandó la familia se acabó ya cuando se casaron los hijos, cuando se fueron a otros lugares. Entonces ella ella supuso uh -huh. que mucho tenía que ver con la dinámica que tienen juntos. La, decía yo que eran muy volubles, o sea, cuando vivieron en esa casa eran sumamente volubles, por tenían una diferencia de edad muy marcada, estaban en diferentes claro. etapas de la vida, no se llevaban bien, entonces era una mucha guerra, mucho pleito uh -huh. y empezaban a haber sombras, movimientos y cosas, pero una vez que ya esto dejó de ocurrir, también dejaron de ocurrir las cosas en la casa. Entonces es como por eso creo que hay diferentes fenómenos. Sí. O sea, hay unos que pareciera que se vincula a la persona, uh -huh. como en este caso, o sea, la práctica de tu hermana pareciera que le empezó a generar o un faro o un tipo de puerta o un uh -huh. algo que atraía sí. contigo de cierta manera. Ahorita vamos a entrar, pero pareciera que también. Pero hay cosas que es el lugar. Y hay cosas que pareciera que no es, o sea, trasciende el lugar a lo largo del tiempo, pero no tiene nada que ver con los que lo están habitando ahorita. O sea, uh -huh. son como ecos que se empiezan a repetir. Cosas que ocurrieron en el pasado y como si le pusieras play a la película. Uh -huh. Pero no tiene que ver con interactuar contigo. Aquí vino Seila y nos cuenta que es de las historias más extrañas que he oído. Dice que en Villaldama uh -huh. hay una casa muy cerquita de un hotel que es el hotel de Villaldama. Que en esa casa, las vecinas, todos los han visto que hay una señora vestida de blanco con el pelo blanco que sale caminando de una de las casas. Atraviesa un muro, regresa y atraviesa otro muro. El muro no tiene puerta, o sea, lo atraviesa tal cual, como un fantasma. Uh -huh. Y eso pasa muchas veces al año y todos lo ven donde la atraviesa le da vuelta. Ya ha habido personas que se atacan de la risa porque es algo tan repetido que se acostumbraron y han intentado interactuar con eso, pero dicen, o sea, no, no es algo, es como si fuera una película con un play, no tiene. Nada de interacción con el mundo, no está consciente de nadie. O sea, y es nada más algo cíclico. Como un holograma que se está, repite, 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 repite. No tiene finalidad, no tiene punto, no genera nada. Si intentan interactuar no pasa nada, no tiene que ver con las emociones de las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Exactamente. Es T extraño. Tiene que tener un propósito. No, es que ese es el punto. Creo que hay diferentes fenómenos. En muchos hay un ente que parece que es inteligente y estratega, pero en otros no. Y en otros es raro. O sea, es simplemente es extraño. Oh, es tan inteligente que quiere que pienses que no tiene. Sí, te entiendo, porque me gustan mucho las cuestiones de estrategia. Pero en muchas parece que justamente no hay. No existe finalidad alguna y no genera. O sea, no hay ningún efecto nada. En las que me estás poniendo, es muy inteligente y va sabiendo dónde picar pero se sí. nota la finalidad. Si lo ves desde fuera es quiere generar reacción, quiere generar reacción, quiere atención, quiere generar reacción, sí. quiere que abra esa voz que te habló en la madrugada, quiere que abra los ojos y voltees y uh -huh. te topas con algo súper espantoso, probablemente, o que cuando abra los ojos no ves nada y entonces te llenes de pánico. pánico. Pero al momento en el que no le diste lo que yo ocupaba, se va. Tal vez le cuesta mucha energía permanecer eso. Entonces, si no hay alimentación, no le conviene. Y ya no vale la insistencia. Puede Pero ser. yo creo que hay varias. O sea, no son el mismo, no funcionan igual. Así como personas y animales. O sea, este tipo de entidades tienen su forma de actuar. Sí, definitivamente. Y hay diferentes rangos. Exactamente. Y hay diferentes propósitos y hay diferentes estrategias. Sí. Sí. Cuéntame, por favor, ¿qué ocurrió después de que te fuiste de, de la casa? ¿Qué te pasó? Eh, fue cuando me casé. Ok. Y me casé y me fui a un a vivir en un departamento en el centro de Monterrey. Por muy cerca de Barrio Antiguo. Y era un departamento muy chiquito, pero muy bonito. Ok. Pero pues sí, era un, un departamento antiguo. Y a veces salía, mi ex esposo salía a trabajar y yo me quedaba en casa. O, no sé, él se salía de fiesta con sus amigos y pues, ok, va. Y yo me quedaba. El caso es que era cuando estaba sola. Ok. Y se movían cosas, se escuchaba que abrían puertas, se oía la voz de él llamándome por mi nombre. Cuando mm. yo sabía que hacía una hora que se había ido, yo decía, ah, chis, pues llegó o qué. Entonces me asomaba y nadie. Ok. Y era la voz de él. De él, tal cual. Uh -huh. ¿La escuchabas vibraciones en tímpano o era aquí, pero aquí, pero demasiado real? ¿Sí me explico. No, era la voz audible. O sea, se escucha donde viene de tal cuarto, viene de tal punto. Viene de la entrada, abrió la puerta y viene de la entrada. Y se escuchaba donde se abría la puerta y después venía la no. voz. No, solo, solo era la de, voz. Ajá. Entonces, en, en este vivir rápido y, y en este no observar, uh -huh. pues yo no me escuchaba la voz. Hasta después de que no había nada, ya recapacitaba en, oye, pero no, es, no escuché la puerta. Exacto. Faltó algo en el proceso. Ajá, totalmente. Entonces, ahí era donde yo decía, oh, ok. ¿Otra vez se va a repetir esto? ¿En la misma intensidad se ocurría que en el otro? Definitivamente que no. No. O sea, hay una cuestión que es a lo largo de un periodo de tiempo, uh -huh. la cantidad, que es la frecuencia. Muy fuerte, muy constante, muy presente de diario. ¿Cuándo? ¿Afuera? Cuando, est cuando estábamos dentro Juntos. de la casa. Juntos y en la casa. ¿Y cuando o, te vas sí. fuera? ¿Qué tanto baja? Mucho. Sí, sí bajó. ¿50%? ¿Un no, 30%? Más. O Yo sea... Creo, eran los vestigios de. Sí. Ok. Creo que también hay lugares. Marta Igareda uh -huh. tiene un programa con Jordi Rosado que se sí. llama De Todo Un Mucho. Sí. Les empezó a pegar mucho el cuento paranormal. Y después ya de dos años de estar platicando, porque ella trae muchas experiencias a raíz de una casa en la que vivió durante uh -huh. casi siete años, uh -huh. logró que su hermana viniera un episodio para que las dos contaran las cosas que vivieron ahí, porque uh -huh. son como las dos perspectivas. Algo de una, una muñeca, algo así. Tienen historias de una muñeca, sí, 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 de una, sí. Bueno, tienen de hecho historias como de dos muñecas, una que es una muñeca china uh -huh. y otra que es una muñeca de porcelana sí. que se le desenredaba el pelo solo. Y en la muñeca china, un día escucharon que se quebró, pero la muñeca siempre estaba en un estante. Uh -huh. Ese día no había nadie en, en la casa más que ella y estaba como a cinco metros del lugar, tirada en el piso, en un punto en el que no había forma en la que estuviera ahí. El Mickey Mouse. El Mickey Mouse, exactamente. Sí. Pero ellas comentan mucho que en la casa ocurrían cosas, porque había muchas cosas en la casa, que ellas, digamos que ellas no son de esta fe cristiana. Tienen su forma de ver las cosas y su interpretación de las situaciones. Uh -huh. No es que estén en contra. Simplemente pues, crecieron con otras creencias y uh -huh. son las que tienen. Sí, sí. Ellas mencionaban que energéticamente la casa tenía muchas cosas que no deben de estar. Un cuarto estaba tapizado todo de color rojo y era un tapiz. Tenían muchos muebles muy antiguos que habían pasado de generación en generación en diferentes familias. No, pues imagínate todo lo que trae. Exactamente. Que había ropas que eran de personas difuntas de diferentes familias y que se conservaban ahí por recuerdos. Además y aparte ellas yo jamás había escuchado esto de hecho voy a buscar más adelante referencias uh -huh. que hay como un caudal que venía desde una montaña y que nunca se recomienda que las entradas de las casas se dirijan hacia ese tipo de, de puntos y aquí es la puerta principal que era grandísima uh -huh. iba exactamente donde terminaba el caudal de la montaña y lo cual dice que los transforma como un punto energético que jala todo como si fuera un vórtice wow. bueno las cosas que ocurrían ahí son de las cosas más tétricas a las más raras a las más chistosas cuando estás dentro nada se vive chistoso pero si claro. lo ves por fuera es raro o sea y mencionan una de esas historias es que en la parte de abajo cada cosa que van contando de esa casa Jordi reacciona diciendo no güey pero es que también esa casa no manchen verdad o sea <laughs> qué rollo y el abuelo corta un árbol muerto y el árbol muerto lo transformó en una mesa que está bastante llamativa, ligeramente tétrica. Y esa mesa está en un recibidor junto con dos sillas que son del estilo Luis XV, que habían pasado por varias familias. Casualmente. Ajá. No entiendo que no iba detrás de ninguna cuestión esotérica. O sea, ellos uh -huh. eran profundamente católicos. Era uh -huh. más bien por gustos estéticos las cosas sí, que había sí, en sí. esa casa. Al final, digo, es como... Mucho de todos, de mucho tiempo. Exactamente. Ajá. Marta comienza a bajar por la escalera y ve como en uno de los sillones que son de forma de trono, de este tipo Luis XV, uh -huh. está sentado algo que dice, la única forma en la que te lo puedo escribir es si viste la película del fauno, el fauno está ahí sentado. No, bueno. Dicen, y entonces lo veo, me regreso, y es, ¿qué carajos acabo de ver? Y la hermana le dice, ah, tú también lo viste. Y ocurre que cada cierto tiempo, cada ciertas veces, pero este Fauno, dicen, jamás su intención fue como interactuar con ella. Era como si estuviera descansando ahí. No buscaba reacciones de nada. Había otras cosas que aparecían ahí, que sí buscaban sus reacciones. Y dicen que ellas les dieron un libro de liberar las almas uh -huh. del purgatorio. Que era Reza por las Ánimas Benditas del Purgatorio. Uh -huh. Y era un librito que traía oraciones y todo. Entiendo, lo tengo que buscar, pero entiendo que era como que católico y, uh -huh. hay, y hay muchas fees en torno a eso. Sí, pues el purgatorio tiene que ver con el catolicismo. Exactamente. Uh -huh. Y entonces, a raíz de empezar a leer este libro, ocurre un día que, yendo a unas cabañas, comienzan a ver una viejecita que se empieza a aparecer en todas las cabañas. Y la viejecita de repente está en uno y de repente está en otro pero nunca entra y nunca sale. Y entonces se empiezan a platicar entre todos. Y la hermana dice, es que estoy leyendo este libro. Y se lo dejé de leer y dejaron de pasar esas cosas. Y otro día en su casa, Marta, estando muy chiquilla, se pone el, un vestido de una abuela, como un tipo de camisón de una bisabuela. Uh -huh. Dice, por el momento en el que me lo pongo, yo estoy en el reclinatorio que ella tenía dentro de la casa donde ella hacía oración y en eso siento instantáneamente una presencia detrás de mí y escucho la voz de mi bisabuela donde dice reza por mí por favor dice me asusté se me fue la sangre al piso salgo corriendo del lugar y me topo a mi abuela corriendo saliendo corriendo desde su habitación y me dice mi abuela qué te pasó y le digo no qué te pasó a ti dice tu bisabuela dice a ti también al mismo tiempo al mismo tiempo las escuchaban una voz ahí que las dejó medias Coja. perturbadas y esa casa cuando se van de ahí ya se acabó. no volvieron a vivir cosas todas las personas que fueron ahí todos vivieron algo pero eran cosas diferentes no no siempre era como que en relación a ellos uh -huh. ellos decían es como si esa casa fuera un vórtice o sea y simplemente pues mira, sí, uh -huh. sí, o sea, me hace sentido porque, Ajá. por ejemplo, en la casa esta de, de country, ay no, o sea, y aparte estaba muy cerca de la casa de los tubos. <laughs> okay. Entonces, este, en esta casa de country, yo recuerdo que llegamos bien chiquitas y los vecinos, pues esas veces que estás con tu mamá como dando las cosas y llega la vecina, ah, pues bienvenidos, que no sé qué, y recuerdo, no recuerdo quién pero sí recuerdo que una vecina viene y le dice mamá qué bueno que van a estar ustedes qué bueno que compraron la casa qué bueno que llega una familia y nos llamó la atención claro así como que qué recibimiento uh, tan amable uh, y tan extraño uh, sí, o sea como por qué pues es una colonia hay muchas familias como por qué te falta uno más uh -huh. entonces sí fue como raro llamó la atención más no le pusimos mucho o sea, no fue como no indagaron no porque pues al final fue un bienvenidos y lo tomamos como tal no y luego van pasando las semanas y otras también qué bueno que es una familia entonces ya empezó como a, a hacer foquito de atención no el caso es que pues en alguna plática verdad eh, entre vecinas o en, yo creo la primera reunión que se hizo no sé en algún momento que se hizo ya la amistad ya en confianza las vecinas te comentaban a mi mamá, y pues, estábamos todos los niños alrededor. Y yo estaba de licha. La verdad es que yo estaba de metiche porque los niños eran muy chiquitos. Entonces yo estaba en esta etapa en la que pues no voy a jugar con los niños de cinco, pero tampoco me dejan estar con los adultos. Okay. Entonces, pues aquí me siento a observar, ¿no? Y recuerdo que una de las vecinas le decía a mi mamá, es que la señora que vive aquí antes está loca. Y otra dice, no, no estaba loca. Sabía muy bien lo que hacía. Sí. Y yo así como, a ver, cuéntame más. ¿De qué están hablando? Ajá. Uh -huh. Y ya entre ellas empiezan así como a debatir y misma por eso, pero ¿cómo? ¿De qué? Y una ya como que se arma de valor, ¿verdad? O no, no me importa. Ay, pues es que todas pensábamos que era bruja. Y nosotros así, como que mm, no, pues guau. Wow. Cuando compraron esa casa, estaba el terreno y era un tubito de dos pisos en el okay. medio. Y en la parte de atrás había como lo que como lo que iba a ser un como una palapa Ajá. o un asador o, o, o algo así. Que era eh, un como firme, como de tanto así, más o menos de alto, un okay. escalón. Un escalón o sea, grande. Estaba la tierra del patio y había un cuadrado como de este alto de puro cemento. Yeah. Ok, entonces nosotros dijimos: Ah, pues es que aquí va a ser la palapa o el patio o el asador o algo, ¿no? Y así quedó. Entonces pasan los años y mi papá dice: Ya es tiempo de remodelar, hay que ampliar la casa. Y prácticamente la volvieron a hacer. Entonces tumbaron un montón de cosas. En ese ínter, nosotros nos cambiamos a Mitras Norte porque ahí estaba el negocio. Y también en Mitras Norte pasaron cosas. Entonces, pero en ese inter que estaban construyendo, reconstruyendo y remodelando la casa de Country, en ese firme, uh -huh. este encontraron varias cositas alrededor eh, de, de brujería, y, y amarritos, frasquitos con tierrita, fotos y animalitos muertos y muchas cosas alrededor de eso. Entonces ve la vecina de al lado, que esa sí la identificó, que estaban haciendo como todo esto, y se baja con el señor que estaba ahí moviéndole, le dice, Oiga, por favor, este, háblele a Donico y dígale que no esté haciendo eso. Y mi papá pensó que le decía, porque, oye, se me va a cuartear mi barba o algo así, y no. Mi papá habla con la señora y le dice, es que la señora que estaba aquí antes, en eso tenía un pentagrama, no lo quites. No lo quites. No quites. O sea, que no quitar el cemento porque ya pensaba o asumía que el cemento sobre el pentagrama, pues era una manera de impedirle Bloqueo. hacer algo, ¿no? Y mi papá, así como. Ok. Pero no lo quitó. Y no lo quito porque dijo: Ay, es una loquera de una vieja loca uh -huh. que se cree bruja. Entonces no lo quitó. Ok. Entonces también por eso creo yo que había. Un montón de cosas ahí mm. y que pudieron estar dormidas por algún tiempo. Entonces viene Katy con su novedad y despertó. A mí. Es que justo es lo que creo. No creo, y con esto es, no, no es una creencia, es como que al indagar en las historias uh -huh. empiezo a ver que empiezan a, a botar como palomitas ciertas uh -huh. cosas que se repiten y ciertas cosas no. Uh -huh. No creo que soa, sean las cartas. No, uh -huh. creo que son las cartas más lo emocional, más sí. el lugar, más, más lo que tú ya jalas. Uh -huh. Hay una historia de una chica que se llama Pau del Castillo, uh -huh. que ya la he mencionado varias veces, pero aquí quiero mencionar una parte del enfoque que antes no lo he resaltado y, y, y se necesita. Uh -huh. Su hermano descubre que hay una señora que puede ver como que el futuro y hablar con entidades. Entonces, por lo que era, son adolescentes, dicen, vamos la, curiosidad, la ¿no? curiosidad. Qué tanto puede pasar? Vamos. La señora para esto no era nada de rituales mágicos hasta donde entendí, simplemente era, ella decía, pues yo veo cosas y las transmito, las las expreso. Uh -huh. Cuando llegue el hermano lo ve y le dice, "Tú te vienes conmigo, todos los demás quédense aquí." Y entonces les empezó a hacer como una meditación. Y sin dar más explicación. Sin dar más. Ya todos sabían que iban como que una experiencia de ese tipo. Y a mí me dio la impresión, por cómo narra, uh -huh. que ya era algo habitual también en la señora. O sea, ya sé que vienen estos tipos, estos okay. charracos. Uh -huh. Ya era negocio. Claro. Donde empiezan a hacer la meditación, que dice, Paúl, no tuvo nada extraordinario. De hecho, yo me arte ya me quería ir. Uh -huh. Empiezo a escuchar a mi hermano que empieza a hablar raro, como si trajera la boca cerrada. Entonces me asustó, abro los ojos. Y cuando lo volteó a ver, está extraño. Y la señora empieza a hablar con algo que está como volteando hacia atrás de mi hermano y le dice, déjalo ya en paz. Dicen, tú ya acabaste tu ciclo aquí, deja a este niño en paz. Él tiene que seguir su vida. Y, si, y después de unos 10, 15 minutos de estar hablando así con eso, ya mi hermano estuvo tranquilo y le dice, murió un amigo tuyo hace poco y fuiste a su entierro tu amigo era de tal forma y era tal físicamente y el chavillo se quedó como sí ¿Cómo lo sabe? exacto y ella le dice tu amigo estaba ahí o sea tu amigo te quería mucho tenían una relación uh -huh. y cuando tú fuiste al entierro él él sigue desorientado sí porque él no o sea él porque es lo que conoce y le da seguridad exactamente qué cosa que hay muchas historias que están muy raras de, de personas que recién fallecen y es como hay unos ya vino aquí una chava que experimentó la vida después de la vida. O sea, se murió durante 10 minutos. Y en su experiencia, o sea, ella dice: Yo literalmente vi el túnel y fue como si ya o sea, simplemente estás ya en otra realidad que no es tan diferente a esta, pero es literalmente ya no está el cuerpo. Entonces ya no percibes como aquí que estás todo sobresaturado del, del entorno. Uh -huh. No, eres. Y es una paz inmensa y es un amor total. Dices algo maravilloso y después ya regresé pero hay otros que al morir no tienen esa experiencia hay unos que tienen una pesadilla espantosa pero hay otros que no, que dicen simplemente yo estaba viéndome ahí y estaba viendo a mis parientes y, y era, hey, despiértame ¿Por, ¿por qué le están hablando? ¿por qué no estoy ahí? ¿por qué estoy acá? ¿qué está pasando? y es una confusión completa uh -huh. entonces he visto que ocurren este tipo de casos, en el caso de Pau lo que le explica a la señora es tú, por tu tipo de persona por tu energía que emanas tú atraes tú les estás diciendo todas esas cosas que eres como que un faro o sea como uh -huh. que tú estás disponible para que se te peguen entonces tú de preferencia no vayas a lugares que tengan que ver con cosas como esotéricas ni cementerios ni nada de eso porque existe sí se te van a pegar y entonces Pablo le pregunta oye y a mí dice no tú tú estás rodeada todo el tiempo como de ángeles ya te nunca te va a pasar nada de eso estás como muy protegida y son como que cosas muy diferentes tú y tu hermano y he escuchado personas que justamente tienen este tipo de, de contacto, pero es eso, o sea, es si, tal vez la carta que estás abriendo canales uh -huh. más el tu control emocional, Ajá. espiritual, más el lugar en el que estás, más lo que tú ya jalas. Que no, uh -huh. no digo que tengamos un control de esto, pero uh -huh. creo que por ahí va la ecuación completa. Sí, pero por ejemplo, yo eh, actualmente, uh -huh. en el lugar donde vivo, de pronto pasan cosas alrededor. Sí. No pasan dentro de casa. Es fuera. Pasan alrededor, ajá, de la casa. Y, y estamos hablando de que pues, yo hoy me dedico al coaching, tengo una relación cercana con Dios, estoy en paz, estoy tranquila, estoy haciendo cosas bien padres. Y siguen pasando cosas alrededor de mí. Voy a teorizar, ¿va? Hubo un vínculo en el pasado, uh -huh. hay un tipo de eslabón, uh -huh. y aunque has tumbado 500 eslabones, tal vez quedan uno o dos, muy débiles, que de cierta manera para ellos es algo que con lo que hacen este clic de que ahí hay un farolito y una lucecita, ahí hay alguien. ¿Me explico? Uh -huh. Y hay personas que no tienen ningún tipo de este, de este tipo de vínculos, entonces no brillan para ellos, no existen. No hay forma en la que puedan hacer el clic. Lo digo por el historial, o sea, porque uh -huh. vienes de una trayectoria uh -huh. y estos vínculos, vuelvo a decir, se hacen en una combinación emoción, espiritual, memoria, uh -huh. porque el momento de recordarlo se revive y es como si ese eslabón volviera a estar ahí activo, que lo veo como si fueran imanes. O sea, uh -huh. para explicarlo de forma sencilla, sí, sí, sí. de repente le metes energía a un imán eléctrico y está cargándose más. Pero dime. O sea, ¿hay algún un momento en el que pare? Sí, 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 porque conozco personas que después del proceso, pero por eso el proceso conjunto, espiritual, psicológico y okay. con lo otro, y ahí es donde empiezan a hacer cortes tres, entre 60 grados. Uh -huh. O sea, ya no es nada más, porque en la parte espiritual te recargas mucho, uh -huh. pero ya yo he tratado con personas que están muy metidas en lo espiritual. Y en psicología se nota que no tienen ni idea de claro. cómo manejar nada. Ajá. Y personas muy metidas en lo psicológico que no tienen idea de lo espiritual. Pues es que es complicado como encontrar a alguien que maneje todos los rubros, ¿no? Definitivo. El, la visión de túnel que te decía al principio. Ajá. Al final, en ese trabajo 360, en un manejo emocional que te permite cortar vínculos emotivos, lo cuales Ajá. te van a hacer que tu memoria ya no esté reviviendo, y por el otro la parte espiritual, te encontrar esa paz, ese refugio y esa como conexión también está el rollo de las sanguijuelas cuando uh -huh. la sanguijuela la tuviste genera algo medio raro en la persona que es como expliquémoslo como si fueran feromonas están okay. contaminadas uh -huh. y ahora parte de tu esencia expide tantito que atrae esas madres pero entonces ya. es un proceso de descontaminación en estas no es nada más que dejen de pasar es posterior a eso porque todavía hay tantita contaminación uh -huh. por haber sido expuesto como a este tipo de cosas. En los casos que me han contado de recuperación completa, ya no pasa absolutamente nada. Son procesos largos, pero no es porque todo el tiempo pasaron Define cosas. Largo. Dos años. Y en los dos años, en el año y medio, no pasaba ya absolutamente nada, pero seguían uh -huh. en proceso de descontaminación. Y después de eso es un ya. Mi vida ya normal, ya no pasa. O sea, cero y estoy bien. Qué padre. Hay personas que por personalidad, don, lo que emanan, es uh -huh. como vas a tener que aprender a convivir con ello. Sí, sabes que tengo una amiga que, que le pasa precisamente así. Okay. Y esto que decías de tengo como esta sensación con esto, pero esta otra sensación con esto otro entonces ella ve personas bueno eso es lo que dice ella dice que ve personas fallecidas sí sombras yeah. y siempre están detrás de alguien o, también lo he escuchado mucho eso ¿eh? o este es un tema de que pasa por un lugar y está ahí parado sí entonces ella refiere que algunas personas le dan tranquilidad y dice y no no hago nada. No sé si me van a decir algo o no. A veces me hablan, a veces no. Pero hay otros que sí me causan mucha inquietud. Exacto. Y digo yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo puedes ver algo y decir, me da paz? Es que creo que hay en los fenómenos, hay ah. dos niveles. O, más bien, dos, dos ángulos. Primero, el fenómeno en sí. Sí, o sea, qué cualidades tiene. Y el otro es el observador. Qué cualidades uh -huh. tiene. Porque una persona, aquí ya me ha tocado un montón de personas que cuando te empezamos a platicar tras bambalinas, uh -huh. dicen es aterrador. Y en eso, no, espérame, no, viéndolo en perspectiva. Yo tengo miedo porque no entiendo lo que está pasando. Y eso me hace sentir vulnerable. Uh -huh. Pero lo que está pasando realmente no tiene nada de aterrador. O sea, es nada más mi sensación de qué está pasando aquí. Y, y ahí soy yo. Yo estoy dándole sí, como fuego. Yo, yo le pongo uh -huh. dimensión, color, textura, maldad y, y todo. Esa, en mi interpretación del suceso. Sí, exacto. Pero vamos a dejar. O sea, con esto es no te expongas. No, no va por ahí el mensaje de claro. exponte que te valga. No. Hay que ser juicioso con qué está sucediendo. Ejemplo en el tuyo, uh -huh. con el, la, eso que se está moviendo en el pasillo. Salte. Claro. O sea, no, no hay necesidad de indagar aquí o, nada. O la mano, no o sea, claro, ¿no? Claro. No puedo. O sea, ¿a qué voy a ver? Y, y se nota que lo que está ahí, lo que quiere es miedo. Claro. Entonces, si esa cosa quiere te miedo. Te lo doy con padre, te lo dejo con permiso. Y bye, con bye. permiso. Ajá. Exactamente. Pero hay otro como, o sea, hay otros en el que dices, no es, no realmente no van por ahí y no quieren estar pegados contigo. Me explico, porque si dices lo que quieren es darte felicidad y amor, ah, ok, pero estar no. pegados contigo, pues creo que no es una sanguijuela. Uh -huh. Me explico, pero hay unos que no es eso. Es como si se hubieran cruzado simplemente en el camino y tuvieron una interacción de segundos y el camino de los dos sigue. No tienen nada. O sea, claro, fue sí. un accidente haberse cruzado y dentro de ese accidente, el espectador, si dentro de sus cualidades está el ser sensible a nivel eh, emotivo, a mí lo de la energía me deja un poquito con el, creo que es muy ambiguo, o sea, se refieren a muchas cosas poniendo el nombre de energía. Me gusta más como emocional, o sea, ¿qué reacción te generó? Pero también okay. tiene muchos niveles, porque hay emociones que las estoy generando desde mis pensamientos, sí, claro. y hay emociones que puedo notar que son en torno al lugar. Ejemplo, uno de los suscriptores me pone Me encanta el podcast porque nada más con los puros colores yo ya siento miedo. Es el entorno. Si ¿Sí me explico. Pues, uh -huh. Claro, tiene luz roja, tiene fondos negros. Por supuesto que está hecho para eso. Lo estás percibiendo. Uh -huh. Está hecho. Es una estrategia. Es parte de. Pero qué bueno que te das cuenta que es el entorno el que está disparando la emoción. No es. Ni la plática, ni que esté ocurriendo nada contigo. Es que Ajá. si ves una situación algo rojo, claro, mi mente vas. automáticamente me lleva a una conclusión. Sí, o me genera. Hay unos estudios con frecuencias de muy baja intensidad Ajá. que ni siquiera las escuchas. Okay. Que son de o, abajito de los 60, abajo de los 20 ya no escuchas nada, Ajá. pero debajo de 60 es difícil. Okay. Y hay unas frecuencias que andan entre los 20 y 60 que hacen que tu estómago se retraiga y entonces sientes un chingo de miedo. Es una microfrecuencia y lo utilizan en las películas de Hollywood. No las percibes y hacen que tu estómago esté así. Entonces cosa? dices, ay, Dios mío, yo ya me quiero ir de aquí. Sí, y hay otras que hacen que tu espalda empiece a tener pilo erección. Entonces sientes que alguien te está observando y sí, es una frecuencia. Porque por eso las películas nos han educado como nos han educado. Por eso, eso el episodio anterior lo llamé la cultura del miedo, el episodio que acaba de salir hace unos días. Uh -huh. Por eso nos han educado a reaccionar con miedo. Y si a mí me dices estratega, esa es una excelente forma de educar a la gente que me dé lo que estoy buscando. Claro. Va, pero si ponemos filtros, no todo tienes que reaccionar explosivo y con miedo. Hay uh -huh. cosas que sí te puedes detener y decir qué está sucediendo, como la viejita dando vueltas alrededor de la casa. No tiene nada que ver conmigo. O Ayer sea, uh -huh. la vio el vecino, el otro, el otro no interactuó, no hace nada. <laughs> si, ¿Si me explico? Sí, o sea, claro. En esa misma casa ocurrió un accidente muchos años atrás. Y al lado se incendió y murió mucha gente. Y entonces, ahí sí, esas, ahí quedó algo uh -huh. que intenta interactuar con todas las personas que están ahí. Cuando construyeron el hotel, uh -huh. que fueron en los cimientos de esa casa, los albañiles no se podían quedar a dormir ahí. Y los veían tirados en la calle y creían que estaban borrachos. Entonces, en varias ocasiones se acercaba al municipio y ellos se levantaban y decían, no, policía, no, no tomamos, pero es que usted no sabe si aparecen cosas en el hotel. Me explico, pero las cosas que se parecían sí buscaban interactuar. Se asomaban por las ventanas, intentaban saludarlos, aventaban cosas para que voltearan a verlos. O sea, hay algo ahí que está buscando interactuar contigo. Claro. Y en otros es como si no existieras. Pero, vuelvo, hay una división. Las cualidades del fenómeno y las cualidades del observador. O sea, si tú, yo y 20 personas más, por alguna extraña razón, que espero que nunca pase, pero estuviéramos frente a un fenómeno paranormal, Tal vez tú lo ves, yo lo escucho, el otro lo siente, uh -huh. otro tiene el 360, el otro tuvo una imagen mental, pero eso no es por el fenómeno, es por ti y por mí. Somos distintos, el cuerpo es diferente, nuestros receptores son otros. Entonces, uh -huh. a veces hay un caso que aquí he dicho porque esa es un, una forma de poderlo expresar. Una chica un día ve algo. Muy raro que esté en su cuarto un tipo de fantasma que tiene la boca torcida y está como gritando y ella no escucha nada, pero tiene un miedo espantoso porque ve algo ahí de una persona muy de su edad. Así le pasó al papá de mis hijos. ¿En serio? Sí. Sale corriendo, la chava que les ayuda en la limpieza entra corriendo a la casa y donde la ve en el pasillo le dice, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu amigo? Y ya, ¿cómo? que, ¿qué le pasó a mi amigo, güey? Dice: algo se apareció en el cuarto. Dicen, güey, deja de jugar. O sea, estaba gritando un chavo, estaba un gran chavo gritando pidiendo auxilio. Una escucha, la otra ve. Va, ¿Ah? si ¿Sí me explico. Entonces, ya. eso tienes la cualidad de la persona. Uh -huh. El fenómeno puede tener más detalles, pero uh -huh. no los percibo. Qué locura, ¿no? Qué loco. ¿Qué sucedió con lo de su esposo? Cuéntame. Bueno, él me contó que en alguna ocasión cuando él estaba chico, él vivía en, en Las Puentes. Ah, claro. Bueno, que él vivía en Las Puentes. Ok. Y resulta que estaba chiquito y él me contó que en alguna ocasión estaba eh, sentado en un cuarto viendo la televisión, pero que algo lo hizo voltear hacia la ventana. Ok. Y al ver hacia la ventana, vio de cabeza una, un rostro como muy estirado y con una sonrisa burlona, donde se veían los dientes, que se veía que eran dientes en Filósofos. forma de pico. Uh -huh. eh, y los ojos eran grandes, amarillos, y tenía como que un aspecto de un entre que lobo, arlequín humanoide. súper yeah. terrorífico. Horrible. Y sabes, hace poco vi un como muñequito que traen como muy satanizado. Uno color azul que dicen este es un muñequito que utilizan como para hacer algún show infantil o alguna caricatura de niños, pero recomiendan que no lo pongan porque trae como que un, un contexto pues no muy, muy infantil ajá oh. y ponen la imagen del no me acuerdo del nombre, pero te lo voy a buscar ahora va y ponen la imagen del monito y creo que es exactamente lo que escribió este hombre wow. Si sí, me lo tienes y, que mandar. Sí. sí, sí. Entonces, si sí, es como Ay. nada más porque tengo, tengo ah. comunicación mucha con él, pero si sí, me dan ganas de así que screenshot y decirle esto fue lo que viste. Y es que es eso. O sea, creo que hay muchos tipos de entidades y hay muchas Ajá. cosas escondidas ahí. Fíjate. Sí. Yo soy fanático de todos los textos de fantasía. Me divierte, yeah. nada más no poder. Harry Potter para mí era un libro. O sea, bueno, toda la saga. Era, me los devoraba esos libros. Cuando uh -huh. apareció un libro hace ya como 15 años, se llamaba El Nombre del Viento. Uh -huh. Y te hablaba, fue como un acercamiento científico a la magia, que hablaba okay. de en el medievo, o sea, como unas personas que eran como alquimistas, entre comillas, uh -huh. eran unos cuates que eran químicos y empezaron a descubrir también ciertas cosas que se podían hacer en el mundo, pero tenían desarrolladas unas teorías muy al estilo como si fueran físicos y químicos. O sea, paso por paso, ¿qué es lo que se hace para hacer esta fórmula, para llegar a este punto? Ajá. Rompen toda la, la imagen del hechicero y Ajá. te ponen simplemente un cuate súper observador que empezó a entender dónde atar los cabos. Claro. Y ya, bueno, en estos tipos, para con la gente... Se visten de hechiceros para asustarlos. <laughs> y acá entre ellos es de cómo, sí, pues, si no, no nos pagan. O sea, la gente inventó todo un folclore en torno a nosotros y si no, no obtenemos dinero. Claro. Las, lo que él hizo fue maravilloso. O sea, la forma de plantearte la hechicería fue: es que hay otras formas de verlo. Bueno, el rollo que me vengo enterando es que las fórmulas que viene ahí sí son fórmulas que se utilizan. O sea, y lo que te está poniendo en un texto que es para niños, si sí existe. En la vida real. ¿Cómo? Y se llama magia caos. Un conjuro o cómo? Entre comillas, porque no es tan descriptivo, okay. pero es un easter egg. De que si te pones a rascar tantito, toda la temática que él te está dando de los científicos es real. Es, es parte real. de la cultura. Exactamente. Wow. Wow. Y es que creo que así es como funciona. Veladamente te lo van poniendo y te lo van poniendo y de alguna manera te va a llegar. Puede, puede ser, puede ser. Es que no sé. Cuando empiezas a trabajar con gentes artistas, Ajá. te das cuenta que muchos de ellos es su ego disparado al máximo, es decir, nunca le van a entender, ja, no se van a dar cuenta. Y ahí empiezas a ver en ciertas películas y cosas donde no por el grupo que está de acuerdo, sino porque este güey dijo: Aquí te va mi firma poniendo una fregadera dentro de la caricatura. Claro. Dijo: Nadie le iba a notar. Y ya donde la notan, se van sobre el dibujante. Uh -huh. y es donde chinga me agarraron en mi travesura por trabajos monótonos, por cosas claro. que son repetitivas. Es, entonces, no sé si, por, no sé si me explico. Sí. No sé si realmente esté la inteligencia detrás de la persona de algo tan malévolo o es un soquete. Yo creo que sí. Porque sí me explico. Sí, sí, sí te creo. Entiendo, pero sí Yo creo que sí. ¿eh? Por, Ajá. Porque al final. Eh, Dilo. Mira. Vuelvo a la Biblia. Ajá. Y la Biblia dice que el mundo, como lo conocemos tú y yo, es el lugar donde fue lanzado Lucifer sí, después sí, de quererse sí. rebelar con, contra Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, el mundo le pertenece. Le pertenece. Entonces, aquí todo lo que sucede está bajo su potestad. Okay. Bueno, malo, y hay cosas en las que obviamente Dios interviene y no permite. Uh -huh. Pero otras que sí permite. Ok. ¿Para qué? Porque es parte de un plan. Porque a lo mejor es el hijo pródigo cabezón que quiere este, ir a decir: Sí, yo voy en busca de mi propia verdad y pues ándele, mi hijo, vaya y de toda, ¿verdad? Okay. Entonces creo que tiene que ver con eso. Pero al final, eh, el, el, el mundo, como tú y yo lo conocemos, es. Una ilusión. Es el, es el terreno en el que está Lucifer. Pero. Pero aquí también, fíjate. Dentro de las cualidades cristianas que se le otorgan a Dios, y no digo uh -huh. esto en forma peyorativa, sino descriptiva, uh -huh. es la omnisapiencia, omnipotencia, omnipresencia y omnipresencia. Sí, va. Está en todas partes, puede hacer todo, va y sabe todo. Uh -huh. Pero Lucifer no. No. Y entonces. Pero son cierta... un chorro. Sí, pero es finito. Sí. Sí, me explico. Uh -huh. Entonces. No sé si todo debe de ser atribuido a él o hay más cosas. Esa es mi duda. No, yo lo veo como este líder que dijo, dice la Biblia que arrastró del cielo a dos terceras partes de los ¿De ángeles. Que, uh -huh. Entonces, y lo estoy diciendo así como con mucho cuidado y mucho respeto porque no recuerdo bien, estoy parafraseando, pero creo que eran dos terceras partes eh, de los ángeles del cielo. Y pues perdón, ¿verdad? Pero es... O sea, dos terceras partes. Pero no tenemos ideas de cantidades. ¿Estamos de acuerdo? No, que... no, no tenemos ideas, Ajá. pero te habla de legiones. Sí. O sea, eh, Eso a mí me suena pues, va muchísimo. Mucho. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, dos terceras partes de 50 legiones, pues cada cuánto te gustan. Ok. Y, y dos terceras partes, pues, se me hace alguien como muy convincente, oye, como muy carismático, como muy enrolador, no sé. Ajá. Y a partir de eso. Pues puede ser sumamente organizado. No lo sé. Acuérdate que estamos. Y es que se vuelve, pero fíjate, pues es que estamos es como si fuera no una organización. Sujeto, claro, porque no está sujeto a las leyes físicas que tú y yo tenemos. O sea, él está en otro plano. Entonces, fíjate, aquí vamos a meternos de lleno, porque justo con lo que planteas, entonces ya me abrió otros preámbulos. Sí, ya sé. ahí te va. Dejemos claro algo. Uh -huh. Yo, este programa no va en torno a generar ningún tipo de ideología Exacto. a nadie cada quien la ideología que tenga mira mis respetos y es libre de, de tomarla como mejor le parezca y le funcione totalmente de acuerdo contigo pero si me siento en la libertad de una vez que exponen algo uh -huh. angular la visión de la situación o sea claro. ver desde diferentes puntos uh -huh. entonces no todo el alimento que busca es miedo no ya sí y si es así entonces existen muchos otros tipos de fenómenos paranormales cuya finalidad, si él fuera el rey de todo esto, si uh -huh. nada más es el único y él tiene uh -huh. prácticamente el monopolio de lo paranormal, uh -huh. entonces no todo va en función del miedo. No. Entonces no todo en lo paranormal va en torno al terror, solo una fracción. Pues no sé si una fracción o varias, lo que sí es que va en función de la destrucción del hombre. Eso es lo que quiere. Ya, todo lo relacionado con él que vaya en torno a lo natural o no natural, uh -huh. va en relación de la destrucción del hombre. Totalmente. Si ¿Sí estoy de acuerdo, 100%. Digo, estamos tomándolo en cuenta desde una teología cristiana. Así es. Y desde esa teología se entiende así. Así es. Ok. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. Entonces el juego realmente trasciende a y más... Y lo puedo pintar de rosa y lo puedo pintar de amarillo y lo puedo pintar de café. Pero la finalidad... Es, te voy a chingar. La destrucción. Sí. Uh -huh. Porque lo que quiero es, mira, hasta donde yo he entendido, se llenó de celos porque la creación máxima de Dios fue el hombre. Sí, y lo considera inferior a él. Ajá. Es como que cómo le vas a poner. La Biblia dice en, en algún punto que el mundo, como lo creó Dios, era su obra y coronó su creación con el hombre. Ah, y imagínese semejanza. Uh -huh. Ajá. Y la puso a su... Eh, lo puso como administrador, pues. Porque uh -huh. Dijo, y tú vas a nombrar a los animales, y tú vas y ta, 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 ta. Tú vas a organizar aquí la onda. Uh -huh. Le fue la instrucción para dar. Esto está a tu servicio, hombre y mujer. Okay. ok. Entonces, pues, Lucifer así como que, y yo dónde leo. Sí, claro. Entonces, el celo de, a ver, pero yo soy tu ángel más hermoso. O sea, ¿cómo se te ocurre que este va a ser coronado? Pues, si la cereza del pastel soy yo y el celo, la envidia, y todo se de él, se apoderó de él y lo llevó a la locura. Sí. ¿Por qué digo locura? Porque en qué cabeza cabe que el, un juguete va a tener la capacidad, y hago, hablo de esto porque es el ejemplo más simple que se me ocurre. Un juguete tiene la capacidad de destruir al emporio matel. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, perdió la cordura. Ok. Porque tenía la intención de sentarse en el trono de Dios y ser semejante a Dios. Ok. Y a quien hizo semejante a Dios fue al hombre. Con una imagen y con un, a su imagen y semejanza, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Por eso busca la destrucción. Sí. Del cuerpo y del alma. Sí. Mm -hmm. Incluso en la Biblia se menciona. ¿Qué? Um, hay una parábola en la, dis en la que dice que cuando muere Moisés, uh -huh. estaban disputándose el cuerpo de Moisés, los ángeles y los demonios. Y este viene dentro de la Biblia. Viene dentro de la Biblia. Ok. Y hay otra parte de la Biblia donde. Si alguien que nos está escuchando ubica esta parte, por uh -huh. favor, en los comentarios pónganos los capítulo, versículo, y también qué Biblia es, porque sí. todas vienen traducidas distinto. <susurra> Pero estábamos platicando, digo, ya hemos abarcado varias cosas en este podcast que se está empezando a poner interesante. Sí. Dentro de las cualidades del observador, uh -huh. creo que en nuestra cultura, el cómo abordamos estas cosas, también define si les estamos dando el alimento para uh -huh. que sigan creciendo o es un, si es una sanguijuela, pero no le, o sea, come tan poquito que nunca crece. Mira, dentro ah. de... de de lo que nosotros vemos en, en el coaching ontológico. Sí. Tenemos una frase que me gusta mucho, que es en lo que te enfocas, se expande. Exactamente. Pero, ¿tú sí. sabes quién es el que hace la voz de Goku? Sí, claro. ¿La, la, la logarza mm, Según yo es Mario Castañeda. Pero bueno, la, ge la gente que nos está escuchando, díganos que nos diga? Quién, es el que haga, quién es el que hace la voz de Goku. Sí, claro. Vámonos entonces sobre Mario Castañeda. Va ah, okay. para que, que la gente nos diga quién es la voz de Coco. Okay. Mario Castañeda tiene una cosa que vivió que está bien fuera de lugar, pero el cómo la tomó hace que se pueda entender de manera muy diferente. Ahí te va. El actor de doblaje renombrado a nivel internacional. Uh -huh. Llega un momento en su carrera, no sé exactamente en qué año, en que abre su propio estudio para hacer todas estas cuestiones de doblaje. Uh -huh. El estudio lo abren en una casa que ya tenía varios añitos, pero estaba bastante grande, muy bien ubicada y les funcionaba para todo lo que necesitaban. Uh -huh. Tenía un jardín enorme. Y un día que van a visitar la casita, van él, su socio y el contador. Revisan los cuartos, checan todo, ya habían firmado un contrato. Y entonces, cuando salen al jardín... Ven que hay una Virgen de Guadalupe, una estatua. Y entonces, okay. al ver la estatua de la Virgen de Guadalupe, hace un chiste con referente a los locutores, que es la santa patrona de los locutores, por así decir. Okay. Y entonces se les queda viendo raro el contador y les dice, fuera de bromas, no se dieron cuenta, verdad, de lo que hay en esta casa. Y los dos dicen, ah, chinga, cómo de qué ¿Cómo estás, de hablando? Que estás hablando. Claro. Dicen, todas las ventanas hay unas cruces hechas de palos de madera. Y todos, qué güey. O sea, no lo había notado. No, y entonces dice, sí, hay unas cruces chiquitas en cada ventana. Todas las ventanas quedan al exterior y hay una cruz chiquita de madera. Entonces creen que está jugando, porque pues no, no lo habían visto. Ajá. Se regresan a la casa y sí, todas las ventanas tienen cruces chiquitas de madera. Se les hace bien raro. Y le hablan al dueño, al que les estaba rentando, y le dicen, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está esto? Dice, mira, te voy a contar en confianza porque me cayeron bien. Hace unos años, 10, 15 años, asaltaron la casa y la chica que nos hacía la limpieza la mataron. Ahí. Entonces, entonces pasan cosas ahí. Y él dijo, yo, no, yo no creo en. Pero dice, no lo creo para nada, nulo. O sea, entonces fue, ah, es eso, Ay, no me importa. Empiezan a hacer ahí las locuciones y si sí, empiezan a pasar cosas, empiezan a escuchar voces. Una vez estando todo el equipo junto, ven una silla que se empieza a mover desde un escritorio, corre toda la habitación y llega al otro lado. Y entonces en el programa donde lo estaban entrevistando, le dicen ¿y tú cómo reaccionaste? Me atacaba la risa y decía miren, Rebeca está loca. Y le dije, Rebeca, acuérdate que somos un equipo de trabajo. ¿Sí? Y en el equipo de trabajo no nos andamos molestando. Nosotros no te molestamos, tú no nos estás fregando. Estamos ahorita en junta, no estés chingando. Y ya, regresamos a la actividad. Entonces, apagaba las luces y azotaba la carcajada. Hinche, Rebeca, no tienes nada que hacer, nada que hacer." No. Dice, "Bueno, ahí te encargo, nos vamos a ir ahorita. Cuídanos bien la casa, si se mete alguien, si sácales un susto." O sea, dándole todo el permiso de interacción. Pero con un nivel de valemadrismo absoluto como si realmente no estuviera pasando nada, o sea, como un cómico. Como un cómico en una película de comedia. Como en el yo me burlo de esto. Sí, pero no no estoy jugando a cambiarte el miedo. No lo estoy mimetizando, no lo estoy falseando. Ay. Es mi reacción espontánea. Mi golpe directo no es miedo. Mi golpe di directo es sarcasmo. <laughs> Güey, ¡Qué estupidez! ¿Me explicó? Y eso que fue lo que provocó, jamás llegó a pasar nada tan fuerte a nadie. O sea, siempre quedó en se apagó la luz y se prendió. Y la <laughs> mientras, Rebeca. Me hace sentido porque eh, durante muchos años yo escuchaba a mi abuela decir miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos. Entonces, yo tengo conciencia de que pasó algo sumamente extraño en su casa cuando yo estaba recién parida de mi hija. ¿Qué ocurrió? Pues eh, en ese entonces teníamos como la costumbre, todavía estaba casada. Teníamos como esta costumbre de que llegaba un hijo y le hacíamos un detallito a la casa para recibir con nueva energía al niño y, ah, y en un espacio bonito y todo ese tipo de cosas. Entonces, había tenido yo a mi hijo mayor. Después de mi hijo mayor, tuve yo dos pérdidas. Después de estas dos pérdidas, me embarazó de la nena y es la única nena de la familia. Entonces, todos los demás son hombres. Nada más yo tengo una niña. Entonces, era como este acontecimiento enorme en la familia y pues había que hacerle algo a la casa, ¿no? Y decidimos cambiarle todo el piso. Entonces fue pues nos, nos quedamos cortos con el tiempo. Entonces tuve que quedarme la primera semana de recuperación en casa de mi abuelita. Y me llevé a mi muchacha y pues ahí dormíamos eh, mi hijo mayor con mi esposo, la muchacha, la bebita y yo en un cuarto entonces si sí, era un, un, un tema de era incómodo porque no estás en tu espacio pero se volvió todavía más incómodo cuando escuchaba la mecánica de mi abuela y todo era las dos entre dos y tres de la mañana y la oías literalmente dar madres a no sé qué entonces en ese entonces nosotros ya asistíamos a un lugar, ya participábamos activamente en esa iglesia y pues teníamos cierto conocimiento, ¿no? Entonces está como esta responsabilidad de compartir el Evangelio. Y recuerdo que a mi exesposo se le ocurre querer evangelizar a mi abuelita. Y empezaban a pasar cosas alrededor. O sea, te estoy hablando de así así como dices de se movían cosas que se mueven. Escuchaba las... Lo sientes, eh, corriendo detrás de mí. Okay. Y yo con mi niña en brazos. ¿no? O sea, sí fue muy fuerte. Pero yo creo que lo, lo que más miedo daba era escucharla diciendo un montón de cosas que a veces ni siquiera entendíamos, pero sabíamos que había algo mal. Y el, lo que construyes en tu mente, porque como decíamos hace rato... Tú le pones de intensidad, tú le pones la intención, tú le pones la maldad, tú le pones el nivel de y terror y, y lo alimentas. Dentro de las creencias budistas, hay ya van varias veces que lo menciono, pero es porque realmente quiero que la gente que nos escuche empiece a dimensionar esto. Uh -huh. No digo que sea correcto como ellos lo plantean, solo es que dieron un acercamiento muy interesante a un fenómeno. Uno se llama egregor. Y el egregor, que suena un nombre muy rimbombante, re uh -huh. se refiere a que nuestras emociones de alguna manera, cuando uh -huh. un grupo grande de personas empieza a emanar emociones negativas, esas emociones negativas de alguna manera se toman algún tipo de forma, uh -huh. aunque sea espiritual, uh -huh. y empieza a tener vida propia y afecta a las personas de alrededor. No por mi interacción, es como si entraran en esa conexión emocional que existe entre las personas. ¿Como una realidad la colectiva? En la realidad colectiva, digamos que entrar en este mundo onérico de los sueños o en nuestras ideas. Okay. Y aquí es como si fuera, imagínate como la radiación. Ya. Yeah. O sea, de repente esa cosa se mueve de lugar o llega a un lugar en donde está esto uh -huh. y te irradia esa emoción. Okay. Entonces de repente estás eufórico, triste o hipersexual o si ¿sí me explico o sea en emociones que están reventadas pero que no están siendo generadas realmente por por algo que tú puedas ver o por algo que estés haciendo entonces ellos llegaron a este punto de los de los egregor se me hace muy interesante uh -huh. porque pareciera que algunas de esas entidades generan ese fenómeno. Lo que buscan es que grupos colectivos empiecen a emanar un mismo tipo de emoción uh -huh. y ese mismo emoción se va como traspasando a más personas, que ocurre mucho también en cultos que tienen sí. como que matices extraños. Y el otro es el tulpa. <laughs> okay. El tulpa es el amigo imaginario, pero que se vuelve tan real en nuestra mente y lo uh -huh. concibes como con tanta realidad. Y le das tantos detalles, que realmente llega a cobrar vida y deja de estar en la mente y en ocasiones hay personas que lo llegan a ver, pero no solo como una ilusión personal, porque eso ocurre. O sea, yo puedo creer tanto algo que mi cerebro ya no distingue entre realidad y ficción y lo sí. veo. Pero diferente si somos cinco y los cinco lo vemos. Me explico, y ahí es donde ya sí, claro. se, se manifestó en el mundo físico. Ajá. De cierta manera yo veo una correlación entre uno y otro. O sea... Y las emociones encapsuladas uh -huh. pueden ser un súper amplificador de esas cosas que vemos mentalmente. Que en este caso, cuando estamos viviendo un fenómeno, es como darle una bomba de alimento a eso y las dispara y las detona. Claro. Y yo estaba súper vulnerable hasta recién parido. Claro. Exacto. Y, y me sentía muy vulnerable. ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Sí. ¿Qué viste? Un hombre. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. ¿Quieres que cortemos? No está bien. Ok. ¿Quieres escribir o mejor es como enfoquémonos en esto? Eh, está viendo hacia ti. Ajá. Eh, estaba. Estaba. ¿Ya no está? Ya no. ¿Qué pedo? Yo nunca he visto gente. ¿Acabas de ver? Nunca. Había experimentado ver a gente que no está. O sea, siempre era como. Ay, vi una sombra. Pero nunca algo así como tan. tan real. Te recomiendo que grupos de renovación. Yo sé que tal vez no vayan de la mano. Pero ahí de muchas religiones, o sea, gente hasta inclusive no creyente. Ajá. Y ahí es donde se ha decidido el corte. Ahí algo hacen como que un cambio en toda la energía de la persona que pum, se bloquea. Sabes que esta amiga que tengo, que, uh -huh. que ve gente y que lee el tarot a mí me dice Es que tú lo traes y yo creo que no. Sí, creo que sí. Pudiera ser. Y yo no quiero, no, no, quiero ese don. Gracias, pero si sí fue muy fuerte. Porque fue una fracción de segundo. Ajá. Y, y nunca me había tocado así tan cerca. Y es como desde alto, más o menos. Eh, no vi el rostro porque vi nada más con, con claridad, nada más del hombro hacia abajo. ¿Ok? De negro y estaba como. Así sería en paralelo a mí, pero él estaba como un poco girado así. Por eso digo que estaba viéndote a ti. Uh -huh. Entonces, qué fuerte. ¿Y te dio mala espina? No, fue que chingo estás haciendo aquí. Uh -huh. Es lo que te digo, el ángulo. El ángulo tiene mucho que ver. Porque, o sea, es desconocido, sí. Ajá. Pero no todos. El punto es... Sí, pero hasta que mi mente procesó. Ajá. O sea, no hay nada ahí que acabo de ver. Sí. Ya fue cuando dije, agarro. Cuando estaba, es que... Por eso te digo, tiene que, yo ya estoy viendo que la ecuación está, es grande. O sea, ¿sabes qué es la misinfonía? No. La misinfonía es una problemática que viene por medio de pensamientos obsesivo-compulsivos en las cuales nuestra mente se enfoca tanto en un estímulo Ajá. que empieza a hacerlo intolerable, como cuando mascan la comida a las personas. Ay, y dices. Pero la persona no está subiendo el tono ni el volumen. No, eres tú que estás enfo enfocándote en eso. Exacto. Un estímulo jaló tanto tu atención uh -huh. que tu cerebro lo puso en modo automático, de dirigir toda la atención a ese punto. Qué hueva. Sí, pero si sí lo ubicas. Sí. Cuando aprendes a manejar la misinfonía y aprendes a desarmar eso, entonces este tipo de estímulos aprendes a bajarle tu reacción emotiva. Ok. Y se dejan de tener trascendencia. Cuando estaba chavo me pasó la mi sinfonía okay. y de repente yo ya no podía estar rodeado de personas que estuvieran comiendo. Me volvieron una pesadilla la vida y empecé a decir escuchar escuchar Sí, porque mi, mi oído se iba directo a tu boca y era como si todo se ralentizara y aumentara Como algún cuando momento. una cámara hiciera un zooming a la boca, horrible, los dientes masticando. Me duró una semana y en ese momento, o sea, dije a ver, güey, tienes de dos. Es con esto toda tu vida o lo solucionas? Porque hace tres días eso no estaba. Entonces fue algo que se movió en tu cabeza. Claro. ¿Y ¿Qué identificas es? qué es? Y ahí me puse a jugar. Bueno, a ver qué es lo que está pasando y me puse a escribir. Tenía 11 años. O sea, y empecé a ver, no es el volumen, porque todos están aquí y nadie está alterado más que yo. Ah, ok. Entonces vamos a ver qué logro hacer con mis oídos. ¿Qué no he hecho con mis oídos al día de hoy? ¿Qué capacidades he dado allí? En mi, por circunstancias es que viví... La observación y el análisis fue algo como que no digo que es mi cualidad, sino que se tuvo que desarrollar a la fuerza y las claro. circunstancias estaban para eso. Me iba al patio de mi casa donde había árboles y entonces decía: A ver qué escucho. No, pues todo distingue la hoja. Ok. Allá se escucha una puerta donde no, pues al principio no lo distinguía, pero fue pasando el tiempo. Es la puerta de la entrada de la casa. Y porque fue un sonido metálico que rozó el metal con esta parte que es la parte de arriba de la puerta número uno. Ah, bueno, esta es la parte, suena madera, pero suena madera hueca, pero suena... Y entonces donde empecé a hacer eso me di cuenta que tenemos una cualidad en nuestro oído que es la direccionalidad. Ajá. Y podemos aumentar. Dije, güey, pues si el volumen está aumentando por prestar atención en eso... No le presto puedo... atención. Sí, pero puedo hacer lo mismo ahora con el sonido de la hoja. ¿Puedo hacer que la, la hoja aumente de sonido? Uy, sí, güey. Bueno. Te ha pasado que en una conversación de repente es madres, no te escuché. Entonces también le puedo bajar el volumen. Y entonces sí. a ver, hagámoslo y estar practique, 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 practique. Fue como güey, se puede hacer eso. Nada más estaba en modo automático y lo pasé ahora manual y la misinfonía se acabó porque ahora ah. mi oído se va para allá. Sí, como lo quito. Ah, bueno, ubícalo acá, distingue otro sonido, sube el volumen, entonces nada más aquel. lo muevo de lugar. Y ya, pero es subir y bajar volumen y direccionalidad. Bueno, el rollo es que la misinfonía, como lo dejamos en simplemente esto ocurriendo, se repite y aumenta, se repite y aumenta, se repite y aumenta, se repite, y aumenta, se repite y aumenta, hasta el punto en que las personas a veces hasta se aíslan uh -huh. o jamás quieren comer en grupo. Ah, llega a ser tan predominante ese uh -huh. malestar que empieza a determinar mis acciones, empieza a hacer que mis decisiones quieren tornar. Claro. Bueno, es todo lo mismo. Cuando empiezo a ver que este rollo puedo empezar a manejar, mis impulsos automáticos, mentalmente, la imagen que me dejó catastrófica, la puedo transformar en algo tan irrelevante que pierde importancia. Dejo de tener ese alimento y dejan de pasar. Porque a mí me empezó a ocurrir con sombras cuando era niño. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que cuando eso reaccionaba, pasaba muy seguido. Pero cuando no reaccionaba nada, porque me agarró en la lela y de repente fue. Güey, ¿por qué vi algo? Y cuando me agarraba metido en comedia. Ajá. Entonces, no, yo no estaba en un mundo de eso. Y de día y con. Güey, entonces hay una correlación entre cómo exploto y si va a pasar más o no. Y ahí empieza a estar caos. Ya. Sí. Entonces, ahora que he conocido muchas personas, me he dado cuenta que en muchos de los casos, en unos no, definitivo. Y ahí es un definitivamente muévete y busca ayuda. De hecho, en muchos casos es busca ayuda. Porque si ya lo tienes encima el problema, difícilmente vas a poder maniobrar todo esto. A mí me tocó en circunstancias bien particulares que me lo permitieron. Pues la vida de cada quien tiene sus circunstancias. Con ayuda, pues puedes llevar ciertos parámetros, ¿no? Pero el punto es que me di cuenta que en muchas personas haciendo estos pequeños movimientos se empezaban a quitar muchos de los lazos, porque los lazos venían mucho desde las emociones, sobre reacciones, las imágenes mentales, por lo del tulpa. Es claro. como si te estuvieras dando pero una comida gourmet, güey, pero esa nota le está provocando él, el observador y el fenómeno. Está provocando tú. Claro. Ya. Qué fuerte. loco, ¿verdad? Sí, está bien loco, pero tiene mucho sentido. Me suena que lo que Mario Castañeda hace es que ya no se permite masticarlo. Ya. Se queda en la reacción inicial. No lo vi, pues no lo vi. Y mentalmente esa güey entiende que no lo vi. Y ya no se permite si la no masticar. lo, lo bloqueas, pues sí. Es que el bloqueo es me doy cuenta y me... No. Aquí no, no lo proceso. ¿Sí ok. Explico? Sí, no sé si me explica. Si sí, el bloqueo es lo veo y no permito que pase de aquí. No oigo, no oigo, soy de palo. Sí, ya. sí, me Y en el otro es el estoy masticando y donde mi mente me dice, fíjate, no, ¿por qué me voy a fijar en algo que no pasó, güey? No permito que procesen nada más. Y eso hace que el estímulo se vaya a pico. Claro. ¿Te hace sentido? Sí, pero me decía nada más a negación que en el efecto de la negación. Es porque estoy consciente que sí y quiero volverlo o no. Y aquí es como un paso previo. Ok, entonces desde mis convicciones yo no lo proceso como tal. Ahí estás en negación. Ok. Ahí estás, O sea, pero si te vas pasos atrás, es un no vi nada mentalmente. ¿Por qué no? eh güey. Atención aquí. A ver, a ver, pajarito, pajarito. Si ¿Sí ves aquí, sí. Pato. No tiene relevancia. No vi nada. No me permito el. No, es que a mí no había algo. Ah, y entonces, ya. no, pero espérate, es que o sea, sí es, había es automático. Exacto. Eso se practica. Claro. Por eso, el, el estando, pero lo que le avientas te lo regresa con chistes, no lo procesa, ya lo vota. Claro. Es práctica, 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 práctica. Entonces, ¿cómo se hace? Ejemplo, películas de terror. Uh -huh. Ves la escena. Y repite la escena y ahora reacciono con risa. Y ahora qué pendejada vi. Y ahora dónde pongo la atención. Y ahora qué hago? después de 10 películas ya no te genera miedo. Claro, porque te reeducaste uh -huh. en tu bote. Por ahí va. Qué locura, verdad? Que es, sí muy loco y qué práctico. Exactamente. La verdad. Sí, te quitas de muchos problemas. Totalmente. Sí, qué divertido. <laughs> sí. Oye, vamos a ver. Este que, que algo de del episodio de, de lo que hemos estado platicando uh -huh. te ha hecho clic que digas esto está interesante o esto no lo he visto. así como que ay güey, me hizo, me hizo ruido chido. Justo lo que acabamos de conversar, el, el desarrollar la habilidad de rebotarlo al instante. Sí, la verdad es que creo que puede ser muy funcional para muchas personas porque. Insisto, es, es un tema en el que yo tengo la convicción de que busca la destrucción desde la mente y con lo que ya nosotros le ponemos, pues nos lleva, obviamente el pensamiento nos lleva a una emoción, la emoción nos lleva a tomar una acción y desde ahí podemos hacer grandes cosas o toda una catástrofe. Uh -huh. Entonces, si nos entrenamos para rebotarlo rápido, sin pensarlo, sin procesar, sin meterle todo el raciocinio que siempre metemos. Que ahí sería negación. Exacto. Eh, ajá. Entonces creo que es mucho más funcional a manera de protección, porque me queda, me sigue quedando claro que la búsqueda es la destrucción del hombre. Sí, estoy de acuerdo. En muchos de esos casos es así, uh -huh. pero creo que el ponerte la colcha tenía una razón de ser por porque es tan antiguo tal vez es porque en muchos casos realmente de eso no sacar la mano y no sacar el pie sí tal vez eso realmente generaba el ambiente y la situación que no permitía que se propiciara sí no tiene sentido cuando tú estás viendo la colcha como si fuera un escudo pues no no es metal estela o sea pero no cuando eso te da la mentalmente la uh -huh. protección y a nivel emocional para sentirte protegido. Claro, porque, porque es el tema click. de si no lo veo, no existe. Exacto. Por eso muchos es yo no lo quiero ver, yo no lo quiero ver, yo no lo quiero ver. Y si para lo veo, que no se no existe. No, y no me haga nada. Exactamente. Totalmente. Entonces, es, es una locura todos estos temas, <laughs> sí, la ¿verdad? La verdad que sí. Pero hay alguna historia con la que te quieras despedir. Ay, eh, te O tienes varias. Si tienes varias, pues vamos. Pues son muchas. Es que ya lo, francamente no me acuerdo. No. De, de que, de que... Te conté algunas en, en una llamada que tuvimos. Alguna que te brinque. Creo que de las más relevantes son esas. Eh, la calavera. Eh, cuando mi hermana me vio. Mm, de ¿Sabes? De niña. Cuando, cuando nos fuimos de country. En esa remodelación. Nos fuimos a la colonia Mitras Norte. Y en la colonia Mitras Norte me pasó esto que mucha gente le llama que se te sube el muerto. Ah, claro. Si sí, la parálisis del sueño o que te se sí, se sube el muerto. Sí. Jamás me había pasado. Pero es una. Es un momento realmente angustiante. Sí. Y no nada más paró ahí. Creo que lo que más miedo me dio fue que yo recuerdo que estaba sintiendo esta presión en mi pecho y en mi cuerpo. Y yo decía, es que esto es algo malo, porque yo estaba chica, yo me acuerdo que tendría unos 10, 11 años. Entonces, yo me acuerdo que decía, esto no es bueno. Y yo quería en ese momento rezar un Padre Nuestro. Uh -huh. Y no podía. No podía. Empezaba, Padre Nuestro que estás... Y se me olvidaba. Uh -huh. Padre Nuestro que estás... Y en blanco. Padre, y así como 10, 15 veces... Y me acuerdo que podía voltear hacia un costado uh -huh. y veía a todo el mundo dormido. Pero era no nada más la sensación. Yo escuchaba algo okay. que rascaba la puerta okay. del cuarto. Y recuerdo que al día siguiente me levanté y. Porque no supe, me quedé dormida. Uh -huh. Yo creo que me quedé dormida. Pero me levanto y lo primero que hago es revisar la puerta. ¿Y, ¿Y qué? La puerta tenía... Arañazos. Arañazos. Sí. Los arañazos. Pero estoy hablando de que arañazos, de que se veían los pedacitos de madera. Descarapelados. Desca Profundo, destrozó. ¿A qué altura? Abajito. O sea, como si fuera un animal. Como si fuera un gato. Como si fuera un gato. Pero... Se veía que eran garras más grandes que las de un gato. Sí. sí, Gato, o sea, ¿has visto un gato Montés, que es como el doble del tamaño de un gato? Sí, Suficiente pues, para ser mortal. Sí, pero estábamos en Mitras, ¿no? no, 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 no como no, para no. referencia. Como referencia, exactamente. Yo creo que más como has visto las manos de los, de los. ¿Cómo se llaman estos animalitos que son los perezosos? Así, ¿Ah, que... muy larga la garra. Muy larga la garra, así. Ah, Hornitorrincos, creo, también. Algo así. Ya. Yeah. Así era. Wow. Eh, claro. Había más gente en la casa. Estaban mis hermanas dormidas junto con mis papás. Nadie más lo escuchó. Nadie más lo escuchó. Es lo que te digo de las cualidades que tiene la persona sí. del observador. A veces estando la situación los demás no lo persiguen. Pero qué pasa, por ejemplo, cuando varios lo escuchamos y no se ve nada, como lo hace como un año sucedió en, en la casa en la que vivo actualmente. Cualidades del fenómeno. Si ya son varias las personas, los observadores y todos perciben lo mismo de la descripción de cada uno, puedes intuir un poco más que el fenómeno sí si era eso nada más. Me explico. O sea, no era visual, no era visible. ¿Qué era? Quién sabe, pero no era visible. Pero sí lo vi. Ah, entonces todos lo vieron. No, yo lo vi. Todos escuchamos. Cualidades del observador. Tú tienes una percepción. Que los demás no tienen. Es como la vista. Hay personas que tienen una distinción de matices de colores enorme uh -huh. y hay otros que les pones 20 tipos de rojo y dicen, pues el rojo es el mismo. Uh -huh. Va. Entonces sí. es, es algo muy similar. Okay. ¿Qué exactamente es lo que estamos conectando? Eh, no sé. O sea, ni siquiera sé si espiritual conectado a lo psicológico y eso conecta con el ojo. No tengo idea. O sea, pero uh -huh. si sí tiene que ver con el quien está viendo, va. Okay. Más, más que con el fenómeno. En el fenómeno, si tuviste algo y coincidía, puede ser, puede ser. El puede ser es importante porque afirmaciones nada más contaminan, uh -huh. pero puede ser que el fenómeno haya tenido cualidades físicas y auditivas y las físicas no todas las podían observar, pero las auditivas eran algo tangible. ¿Qué fue lo que ocurrió? Creo que, que tiene que ver con, con el que pues, yo era la persona que estaba despierta o estaba ahí en donde sucedió. Es una ocasión de llegué de, de cenar con un novio que tuve y yo llegué a las 11 de la noche y había tenido como esta discusión con, con mi mamá diciéndome es que por qué sales que los niños se quedan solos que mira, nada más voy a ir a cenar. Este hombre es de dormirse temprano. Regreso como a las 11 de la noche, como a las 10 de la noche, le dije yo. Y yo, bien rebelde, regresé a las 11. Y cabe mencionar que todo el lugar de mi casa está eh, con cámaras. Entonces, llego yo a las 11 y con toda intención hago ruido para poder este, que escuchen que yo ya llegué, porque yo vivo en un departamento en el segundo piso. Y en el primer piso viven mis papás. Okay. Eso ahí es donde habitamos desde que me divorcié. Entonces llego yo, hago ruido al subir las escaleras, hago ruido al abrir la puerta, hago ruido este, entrando al cuarto, me cambio, me acuesto, apago todo el, me levanto porque apago todas las luces y luego me vuelvo a acostar. Y noté que estaba abierta la ventana de la sala de mi casa y yo tenía abierta la puerta de mi cuarto. Okay. Entonces podía ver la terraza de mi casa. Entonces me acuesto y estoy pensando, hoy oh, tengo que cerrar la persiana y en eso veo la sombra que se va a asomar por la ventana y dije, no, yo me voy a hacer la dormida otra vez porque seguramente es mi mamá viendo que ya llegué, que me ve aquí que ya estoy, ¿no? Y me voy a hacer la dormida porque yo no quiero discutir. En ese momento mis papás tenían como mucho miedo. De, de que yo saliera y rehiciera mi vida después del divorcio. Okay. Entonces, era como que algo con lo que estaban lidiando, ¿no? Entonces, sí estaban como medio densos y yo quería evitar eso. Entonces, me hago la dormida, pero sí veo la sombra. Y yo creo que fue. dos minutos en lo que. No, no sé, es más, no sé ni en qué momento. Pero de pronto recibí una llamada y eran las tres de la mañana ya y era mi mamá gritándome ¿Cómo te atreves a llegar a estas horas son las tres de la mañana qué te pasa tus hijos están solos y yo pues estaba despierta estaba, Es más estaba viendo TikToks en el teléfono entonces estaba despierta pero de pronto eran las tres de la noche de la mañana entonces le digo, mamá, ¿qué te pasa? Claro que no son las 11 de la noche. Y volteo y sí, efectivamente, en mi teléfono decía que eran las 3.20 y algo de la mañana. Y ya no lo no puede ser. Me quedé dormida. O sea, la única explicación que yo pude tener, ¿no? Me quedé dormida. Me dice, no, que tú, que qué irresponsable. Le dije, mira, bien fácil. Tienes cámaras por todos lados. Mañana revisarlas para que veas a la hora que yo llego. Yo bien segura de mí, pero con la duda de... ¿Qué pasó entre las 11 y las 3:20? El lapso Ajá, porque yo escuché claramente dónde bajó las escaleras. No escuché cuando subió. Ok. Pero sí vi la sombra y no escuché cuando. No, escuché, no escuché cuando subió, pero sí escuché cuando bajó y vi la sombra. Al día siguiente me dispongo a, en mi querer tener la razón y comprobar. Voy y le digo a ver vamos a revisar las cámaras y efectivamente las revisamos y no se ve absolutamente nada se ve donde yo llego a las once dos once cuatro por ahí o sea bien cerquita a las once se ve donde subo, se ve donde cierro, apago la luz y no pasó nada más, nada más y en el lapso de las 2.40 más o menos a las 4 de la mañana eso sí, había mucha como neblinita en las cámaras ¿Mucha neblina? ¿Como de humedad o neblina rara? Como no sé porque es, en la cámara está en visión nocturna entonces se ve todo blanco y negro okay. no podría decirlo pero como si fuera humo ¿Como si fuera humo? Sí, pero no era no era densa era como estas colitas pasando, uh -huh. ¿sabes? Y mi mamá así como, pero es que yo escuché y escuché esto y escuché esto y escuché esto. Y todo lo que escuchó, sí fue efectivamente parte de lo que yo hice, pero escuchó más cosas. Como que aventé los zapatos, como que aventé la bolsa en el piso, como que, como que me caí de rodillas porque andaba este, ebria. seguramente ebria. Y eso no pasó me explico entonces wow. sí muy fuerte y tú no escuchaste nada de eso y ese tipo tú tienes un wow. lag de un blackout sí que a mí jamás me ha pasado digo me ha pasado eso es que yo quiero pensar que a otras personas también les pasa eh, que vas conduciendo y de pronto pues, ay ya vengo acá sí se llama distorsión de tiempo ah bueno exacto eso eso me ha pasado pero perder la noción por tanto tiempo despierta no. Nunca. Y menos en un lugar en el que ya voy a descansar. No coincidía con. O sea, hay la batería del teléfono que haya disminuido lo suficiente. Si ¿Sí me explico, o sea, pequeñas señales ahí que digas a la madre, o sea, sí hubo una distorsión de tiempo, si estuve todo ese tiempo despierta, nada. Nada. Bueno, aquí te va una historia. Ay, Jesucristo. <laughs> que es. No sé ni qué pensar. Muchos yo sé que me van a poner aquí cuestiones de estás brincando a otra realidad o la realidad es que es una historia muy rara. Okay. Y no es la primera que escucho así y todavía no ha tocado como para tener alguna hipótesis. Si alguien tiene hipótesis, siéntanse en la libertad de ponerlo. Y si vas a poner que es un universo alterno, bueno, da un poquito más de patitas y manitas. Claro. Fíjate lo que ocurrió aquí. Este chico trabaja en un oxo. Uh -huh. Ya tiene varios tiempos trabajando ahí. Y eso ha permitido que su novia conozca a la encargada principal del lugar y se llevan bien los tres. Tienen muy bonita relación. Un día, la encargada principal está en el turno de la noche junto con él. Y este chavo ya las cosas las hacen en automático, al final, rutina. Como el espacio es pequeño, es normal. Que de repente yo no te tengo que decir qué hacer, ya lo sabes. Entonces, ya no siempre estamos platicando, cada quien está en su rollo y así uh -huh. se le pierde de la vista a la encargada. Este chavo, o sea, este chavo está haciendo sus cosas y se mete, digamos, la estructura de los oxos, porque aquí es necesario entenderla. Hay una bodega, uh -huh. la bodega tiene una puerta pesada a la cual, si abres, tienes acceso al cuarto frío. Sí. El cuarto frío mide un aproximado de un metro de ancho, uh -huh. metro, metro diez, pero como normalmente hay artículos, realmente solo tiene 50 centímetros para pasar. ¿Va? Ok. Porque hay artículos pegados a una de las paredes. Uh -huh. Va. Entonces son 50 centímetros de un pasillo uh -huh. y al final hay otra puerta un poquito pesada, la cual abres, y es la zona de alcohol, en la cual es todavía más estrecho el pasillo, son casi como 40 centímetros. Entonces alguien de complexión ancha. Ahí se las ve difícil. Uh -huh. El chico está, vuelvo a decir, es bodega conectado a cuarto frío, uh -huh. conectado al final al área de alcohol. No hay dos entradas, no hay nada. Es un solo camino. Es un y solo camino, dos puertas y ya. Ok. Él está en la parte intermedia, está en el cuarto frío. Entre en las dos puertas. Está acomodando cosas. Puerta cerrada, otra puerta cerrada. Ok. Suena el celular. Ve que es el número de la encargada y dice, pues se le ofrece algo, déjame mejor ir con ella pues, para que le hago gastar saldo. Uh -huh. Sale del cuarto y donde se asoma está la encargada y su novia y se le quedan viendo y se ponen pálidas. Y le dicen, ¿dónde estabas? Y él, ¿por qué están asustadas? ¿Qué pasó? No, en serio, ¿dónde estabas? ¿En el cuarto frío? ¿Estaba acomodando cosas? Güey, no estás jugando con nosotras, ¿dónde estabas? ¿Por a ver, explícanme qué chingados pasó. Y la chava le dice: Es que yo llegué hace 15 minutos. Mm. Le pregunté a Sonia que dónde estabas y me dijo que en el cuarto frío. Pues, como nos tenemos confianza, me dejó pasar. Entonces yo entré a la bodega, entré al cuarto frío, no te vi. Me fui al fondo, abrí el cuarto de alcohol y de hecho se me hace que no cerré la puerta de alcohol. Y en eso suena la alarma donde la puerta de alcohol se había quedado abierta. Entonces él dice: Güey, qué pedo. Si yo estaba en el cuarto frío, las puertas estaban cerradas, jamás nadie abrió la puerta y nunca entraste ahí. Donde suena la alarma, él se regresa, abre la puerta y sí, la puerta del cole está abierta corroborando la historia de esta chava. ¿Y las cámaras? En las cámaras se ve dónde él entra, se ve dónde la chava entra, pero no hay cámara dentro. Ok. Entonces, ¿dónde, dice, ¿dónde estuve durante 15 minutos? No sé, pero ella entró ahí, llegó al final y no se topó conmigo. No hay forma de no toparnos. No, pues son 50 centímetros, 40 centímetros. Por el lag de tiempo que me das, o sea, es como algo, algo ahí entre tiempo y espacio uh -huh. hay cosas, fenómenos inexplicables que están interesantes. Oye, es que eso me lleva a pensar la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar en vuelos. <laughs> buena conclusión, buena conclusión. <laughs> pero algo con lo que te quieras despedir? Pues te agradezco mucho que me hayas invitado. Ha sido de verdad muy padre tener la conversación. Eh, creo que se necesitan más espacios así en los que podamos conversar sin pena. Sin pena. Familia nocturna es un gusto que nos hayan escuchado hasta este momento. Recuerdan en YouTube suscríbanse, déjenos sus comentarios. Si tienen alguna historia coméntenla por Instagram y si nos está siguiendo en Spotify o Apple Podcast síguenos y califícanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo y que pasen una espeluznante noche. Dulces pesadillas. Bye bye.